empezar con la familia. Buenas tardes, Cartwright. Los cuatro grandes admiradores de Eva Ruiz. La superstar. Que Bonanza estuvo en Antena 14 años, público. Un año menos que tiene nosotros. Mérito, 453 capítulos, ¿de acuerdo? Pero más mérito tenemos. Ellos eran cuatro, se repartían el trabajo. Nosotros somos dos y llevamos 15. Un momento, que ha tenido una crisis de garganta y no sabemos si puede hablar. Audiencia, atento, arriba, subiendo. Vamos. A ver, vamos. Fue el primer western de... Mira, me he quedado sin voz. Primer western de colores que me iba a oficiar ahí justo antes de entrar. Y la primera serie que duró una hora, público. Que eso antes era impensable. ¿Tú te acuerdas que lo veía desde chiquito o no? Yo lo veía de niño siempre. A mí lo que más me gustaba del mundo era el caballo que tenía el que luego fue Michael Landon. Sí. Pues tenía un caballo pío que yo me recordaba mucho un amigo mío. Bueno, a lo que vamos. Que chiquito decía lo de... Este caballo viene de Bonanza. Este caballo viene de Bonanza. ¿Te acuerdas o no? Está. Bueno, que tenemos que celebrar muchas cosas. Sí, tenemos que celebrar que las cuatro protagonistas de Bonanza han muerto. ¿Vamos a celebrarlo bailando? No, vamos a bailar celebrando los datos de audiencia de ayer. Ah, sí. Que este programa, gracias a todos ustedes que nos ven cada tarde con tanto cariño, se está riendo, pues nos han hecho un día más líderes de los nuestros. ¡Sí, a bailar! Que me gusta mucho como nombre de un programa, siete caballos que vienen de Bonanza. Es que no os gusta muy ese nombre. Corto, sonoro. Es corto y, sí, sí. Y muy pegadizo. Onírico. Sí. Total, qué casa. Bueno, total, que vamos a saludar al público que ocupa la grada, Juan y medio, ¿te parece? Sí. El público, cuando comenzó Bonanza. ¿Qué? No había nacido nadie. Ah, te estás portando ¿sí o qué? Muy bien. No eran mentirosas entonces, ahora sí. Bueno, tú perdónales todo, que traen una cosa muy rica. Cuidado, cuidado, porque son personas que ustedes se las tratan y desprenden polifenoles.
omega 3, bífidus, vitaminas, y tienen una piel tan tersa, y todo esto es debido... ¿A qué? ...a un crustáceo que se llama Mariloli. Bienvenido, Huelva. Un placer teneros aquí. ¿118 kilos que hace de aportación al Banco de Alimentos hoy? ¿118? ¿118? Joder, me habéis dejado porque creí que eran 116, pero 118. Y 18.265 en total hasta la fecha. O sea, si lo han hecho bien con el banco de alimentos, con la merienda, mira qué variada. Habla tú de la merienda, yo no puedo, estoy emocionado. Pues ya ves tú con esta voz. Han traído cuñas, dulces, de todo, pero es que miren los embutidos, miren la gamba de Huelva, qué rica. Qué delicia, qué maravilla. Qué imagen. Bueno. Hay pocas cosas como la gamba de Aracena, pocas cosas como Y la tortilla de Pili. La gamba de Dehesa, Pili también. Gracias, Pili. ¿Dónde está Pili? Ahí está. Pili, muchas gracias, joder. Gracias, cariño, gracias. Ahora, te digo una cosa. No digo que esté buena la tortilla o no, pero la gente no la ha mirado. Todo el mundo mira la gamba, no mira la... Pero verás cómo luego se come la tortilla. Sí. Con cebolla. Muchísimas gracias. Muy bien, porque aquí somos partidarios. Oye, un cachito de tortilla de cebolla para cenar, acompañado de una gambita, no está nada mal. Sí, es verdad. Bueno, público, saben ustedes, en estos días se cumplen 15 años del programa, el programa que de tarde más longevo de la historia de la televisión española, y los compañeros, las amistades, incluso la gente que no nos puede ni ver, han querido estar presentes. A pesar de ello. Sí, a pesar de ello. Desde Cruz Roja en Andalucía, queremos felicitar por estos 15 años al programa La Tarde Aquí y Ahora. Hacéis un trabajo impresionante de cercanía y de buen periodismo. Nos unen muchas cosas, una de ellas la medalla de Andalucía que tanto Juan como Cruz Roja hemos recibido este año, y también esa labor con las personas mayores para reducir la soledad no deseada. Desde aquí, desde Cruz Roja, queremos daros la enhorabuena, felicitaros y esperar que sigáis otros 15 años más o muchos más haciendo esa labor tan importante. Bueno, sí, para ver el programa a las 3:30 de Juan. Felicidades por esos 15 años. ¡Felicidades, Juan! ¡Felicidades! Hola, Juan, que somos Almarina, ya tú nos conoces de sobra, ya hace mucho tiempo. Así que desde aquí te deseamos feliz cumpleaños por los 15 años que llevas en antena, en televisión. Y deseamos también que nos aguante otros 15 más. ¿Cómo se cuesta tanto venir triunfando en Canal Sur? Eso es porque eres bueno, tú y todos tus compañeros. Un equipo maravilloso y un público maravilloso. Enhorabuena. Canal Sur, Juan y medio aquí ahora, Dios mío, de mañana, la tarde aquí ahora. ¿Qué más queremos? Porque queremos 15 años más y te soplamos las velas. Cumpleaños feliz. A ti, Juan y medio. ¡Te queremos! Canal Sur, te queremos. 15 años más no va a ser fácil. No va a ser fácil, no. Pero bueno, tú te podrías retirar, quizá. Cuando lleve 14. Público, todo el mundo... O sea, tú crees que te quiere, pero te desea 15 años más. Fíjate cómo yo me callo. Es raro que tú te calles, sí, salvo que estés debajo del agua. No, nada más que termine el programa te lo cuento. Bueno, ¿ahora dónde vamos? Bueno, vamos. No, ¿ya? ¿Ya vamos debajo del mar? ¡Bajo el mar! Bajo el mar, para algo que yo me he quedado muerto. Yo desconocía... Bueno, me parece una forma muy curiosa de poner las botellas debajo del mar. Una bodega submarina... Una bodega debajo del mar. En Estepona, en Málaga, y se sumergen...
La botella llena de vinito bueno, me imagino que estará rico, no sé si ya Clara Pazos, que se ha ido hasta allí, le ha dado tiempo a probar o a sacar alguna debajo del ¿Pero mar. ¿Pero Clara Pazos está en el fondo del mar? No lo sé, vamos a verla. Vamos a verlo. Pues sí. No, ella no creo. Muy buenas tardes, Juan, Eva. No, digo que sí, me que encantaría ser Palú ahora mismo, pero es que habéis tenido tantísima puntería de que ahora mismo Palú está sacando unas botellas de vino del fondo del mar. Hemos tenido esa puntería para conseguir ver cómo es todo el proceso de esta bodega tan peculiar como es la que hay aquí en Estepona, en un sitio que además a Eva le encanta. Víctor, que es el promotor de esto y el que más entiende de esto, va a ser el encargado de explicarnos. Mirad, es que nada más que la imagen ya habla muchísimo. Mirad, estas botellas se han criado bajo el mar Mediterráneo de aquí, de la costa de Málaga. Muy buenas tardes, Víctor. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Antes de preguntarte cómo te has metido en esta aventura, porque me crea mucha curiosidad, lo primero que quiero saber es el proceso para que salgan así las botellas y se críen debajo. A ver, tiene un proceso bastante largo. Vamos a ponerlo aquí. Tiene un proceso bastante largo porque obviamente nada más que en el tema de la guarda, las botellas están ahí abajo en torno a unos 10-11 meses. Obviamente hay que garantizar que no te permee la sal, ni las bacterias, ni nada que haya en el agua, entonces hay que hacerle un lacrado especial. Después las instalamos en estas cajas, que son las que estáis viendo, que son unas cajas que se destinan a lo que es el engorde de ostras, zamburiñas y cosas de estas, y porque estamos precisamente en una concesión de ostras, ¿no? Lo que es la guarda del vino lo hacemos dentro de la concesión y entonces metemos las botellas en las mismas cajas donde se están cultivando y criando esos bivalvos y van a 20 metros de profundidad. Están en flotación, las anclamos ahí a 20 metros en flotación en unos long line y se pegan ahí 11 meses realmente pues dándole, ya no solamente jugamos con lo que es la temperatura, ¿no?, de aquí de Mar de Alborán, que tenemos las corrientes atlántico y mediterránea, sino también con el tema de presión atmosférica, que ya es una cosa más técnica, pero sobre todo hacemos mucho trabajo de levadura, de las levaduras de la botella. Igual que en los champanes, en bodega, le dan la media vuelta de giro. Exacto, pues nosotros ese juego lo estamos haciendo con este suave meceo que se carga el mar. La corriente, exactamente, pero 24 horas al día durante los 11 meses que están ahí abajo, ¿no? Entonces es un proceso donde la levadura, la presión atmosférica, la temperatura, la luminosidad, todo eso está influyendo en el vino y después lo vais a ver cómo efectivamente cambia un montón. Esa es la primera fase. Eso iba a decir, porque yo creo que a todos los compañeros y a todos los que nos estén viendo lo que más le llamará la atención es todo esto, que son seres vivos que salen junto a las botellas. ¿Hay otro proceso porque las botellas vuelven a bajar al mar cuando las sacáis? Correcto. ¿Para qué? Pues efectivamente, es lo que estás diciendo. Tiene una segunda fase que nosotros le llamamos la fase de higienización biológica. Y es que todo esto de escaramujos son unos animales filtradores que tienen un pico que cierran, entonces hay materia orgánica adentro, ¿no? Nosotros cuando esa botella va a salir al mercado a un cliente particular, a un restaurante, obviamente no puede tener nada de bacteria ni materia en descomposición porque estaríamos liándola. Entonces lo que hacemos es un tratamiento biológico. Cada botella va después a un tanque de agua isotermo, le vamos cambiando el agua cada 3 horas para que vaya manteniendo la temperatura y al cabo de 24 horas, 48 horas ya ese animal empieza a fallecer porque no tiene salinidad, no tiene oxígeno y ya abre el pico. Una vez que pasan esos 2 días, ¿qué hacemos? Todas las botellas van por segunda vez al fondo del mar. Y ese momento es espectacular, es uno de los momentos más bonitos de... Entran en juego los otros trabajadores que tenéis en la empresa. Exacto, ¿no? La plantilla tremenda que tenemos, ¿no? Ten en cuenta, esta caja cerrada, el animal ya está muerto, volvemos a bajar al fondo y en ese momento es tremendo porque ves cómo vienen miles de camarones, de cangrejitos, de pulpos y tal, que ellos entran aquí, se sienten totalmente protegidos y empiezan a comer automáticamente y después de 2 semanas pues ya ellos con esas pincitas tan chiquititas han estado haciendo el trabajo de limpieza nuestra y está totalmente limpio. En 2 semanitas ya no tenemos materia orgánica, no hay descomposición, ya es simplemente un proceso de limpiado con agua a presión y un poquito de hipoclorito para darle un último enjuague. Y a ver, naturaleza viva alrededor de unas botellas, porque digo viva porque aquí las tenemos, ¿verdad, sí, Víctor? Vamos a acercarnos, sí, esas zamburiñas y esas ostras que están vivas y que vienen con esas cajas y a las que también les han hecho un favor las botellas de vino, ¿verdad? Mira, si os dais cuenta, por ejemplo, esta sería una de las unas ostras, aquí tenemos la ostra plana y la ostra rizada, unas cuantas zamburiñas. Que estos animales se crían dentro de nuestras cajas o nuestros vinos se guardan dentro de sus cajas realmente, pero nos hemos encontrado con
con una sorpresa muy importante, ¿vale? Si te fijas, esto es una concha de una vieira. Llena de escaramujos. Llena de escaramujos, ¿vale? Esta vieira ha crecido en las cajas del compañero de Parú sin que hubiesen botellas, ¿vale? Entonces el escaramujo se crecía sobre la ostra o sobre la vieira y la deformaba y la mataba porque impedía que se parase. El 100% de todo el cultivo me decía que moría. Tenía una mortalidad altísima hasta que empezamos a meter las botellas. Nosotros sabíamos que íbamos a tener una decoración muy bonita, pero lo que nos dimos la sorpresa de que en el momento que se meten las botellas, esos escaramujos han dejado de adherirse a lo que sería la superficie de los animales. El animal ha seguido creciendo sin presencia de escaramujos y hemos tenido crecimiento nuevo espontáneo de vieiras, de zamburiñas, de ostras y tal, y han ido creciendo solas sin ningún tipo de adherencia. Entonces, ya no solamente lo que es la guarda submarina de vino aprovechamos lo que es la acuicultura, sino que la acuicultura se aprovecha de la guarda submarina del vino como herramienta para eliminar esa mortalidad tan alta que tenía. Acuicultura, hemos descubierto cómo hemos aprovechado para ayudar a esa crianza de esas ostras, de esas zamburiñas. Para mí lo que me interesa ahora es ver el color de ese vino. Para empezar, este vino primero necesita una maza para poder quitarle lo que recubre al tapón para que no le entre el agua salada. Correcto. A la hora de crearlo, voy haciéndolo mientras lo vamos explicando. Te comento, nosotros obviamente cada botella, esto tiene un proceso, ¿no? No es solamente abrir una botella de vino y ya está, sino que aparte de explicarte todo lo que hay detrás y que el cliente pues sepa a fin de cuentas toda la historia y el porqué, que se lo explicamos con un librito que viene en cada caja, pues trae cada caja un guantecito porque el escaramujo, quieras o no, es pincha, ¿vale? Y una maza para romper el lacre. El lacre que os decía antes, que es un lacre sintético especialmente tratado, hay que romperlo para llegar o bien al corcho o bien a la chapa. Vamos a abrir nosotros hoy, si te parece. Por aligerar un poquito los tiempos de la tele, vamos a abrir esta. Este espumoso, que es un espumoso rosado que hemos sacado este año. Si te fijas, este sería el lacre. Ya accedemos a la chapa. ¿Vale? Permíteme que tengo el... Ahí la tenemos, la maza viene muy bien, luego se la puede quedar uno. Exactamente. Vamos por esto. Y ahí vamos a abrir el rosado, ya tenemos también a Palú fuera, que sí. Palú a partir de hoy creo que es un poco más de radio que de tele, el pobre, porque... y ahí lo tenemos y queremos ver ese color. Mira. De un vino que se ha criado bajo el mar. Efectivamente. De hecho, te voy a abrir también lo que sería el homólogo, ¿vale? Que no ha tenido la guarda submarina. Pero fíjate, es un vino que obviamente tiene turbidez porque... Tiene incluso otra densidad, ¿no? Claro, tiene otra densidad, es una boca totalmente diferente, con otros toques mucho más terciario inclusive, secundarios y terciarios, pero mantiene todavía el carbónico, una burbujía muy elegante, muy fina, que ahora después, aunque ya sea fuera de cámara, espero que lo podamos... Bueno, ya veremos, a ver si... Juan Iba, seguro que me van a preguntar, ya me han preguntado si está salado o no, eso lo van a descubrir dentro de un ratito. Claro. Quiero que ellos se queden con esta imagen para ver... la diferencia de los colores de uno criado bajo el mar y otro que no lo está, para que veáis la riqueza que tenemos en Andalucía. Fíjate, que podemos tener vinos de todo tipo. Tonalidades, ¿vale? Del mismo vino que ha tenido o que no ha tenido el trabajo de levaduras, que sería este vino, y este vino con trabajo de levaduras y esa crianza bajo, esa guarda bajo el mar, que es lo que al final cambia. Hay mucha gente que dice, oye, son modas, son tendencias. Hay que ver realmente todo el proceso que hay detrás, el por qué se mete aquí, precisamente en el mar de Alborán, y efectivamente el medio ambiente, en qué medida nos ayuda, ¿no? Y fíjate qué maravilla. Fíjate qué maravilla, Juan, Eva, ahí lo estáis viendo. Y lo de probarlo, si está salado o no, pues no sé, no lo sabremos. Yo creo que las ostras, las zamburiñas y el vino, ya veremos, ya os daré yo alguna pista, si acaso, luego de cómo está. Se nos acaba el tiempo y no podemos hacer más, así que ya lo cuento yo. Pues muchas gracias a ambos por algo tan llamativo y tan poco frecuente como es, claro, es la única bodega bajo el mar, pero os recomiendo que no digáis dónde está porque ella vive cerca de allí y tiene traje de neopreno, tengo no digo más. Tengo contactos en Estepona, Clara. Eva es muy de bucear y de coger vino. Vas a ver a partir de ahora cómo empiezan a faltar botellas. Tengo una sirenita. Ya te indicaré que me deje alguna pista. Gracias, Clara. Gracias. Bueno, fíjate qué maravilla tenemos aquí. Sí, público. Soldadito español. Soldadito español. Soldadito valiente. Ya ven aquí, ya
haber aquí una pincelada, pero hoy vamos a hablar con un coleccionista cordobés y para que se hagan una idea de la afición barra pedra tan grande que tiene este hombre y esa afición tan grande, tiene en miniatura más de 500 coches, 100 radios de todas las épocas y 30 maquinitas de tren ahí en nada. Pero sobre todo, su auténtica pasión es coleccionar soldaditos de plomo. Hoy nos traía una pequeña muestra, pero él está aquí para hablarnos de todo ello. Adelante, Rafael Aranda. Rafael, vaya tarde me estás dando. Anda, pasa ya. Por eso, Rafael, amigo, pues yo lo sabía que salía ganado. Que esto es una maravilla. Es que yo te confieso, yo veo esto y me quedo embobado. Me quedaba con la nariz pegada en los cristales en las tiendas de miniaturas y todo por el soldadito de plomo, el cuento para mí el más bonito de Hans Christian Andersen. Que... A ver, ¿cuántos soldaditos calculas que tienes? Vamos a ver, entre todo, entre plomo y cowboy, de plástico y goma, sobre 15.000. ¿15.000? ¡15.000! Y todos los días levanta uno, limpia, levanta el otro. Hombre, de alguna forma habrá que limpiarlo, porque eso está acumulando polvo, ¿no? No, lo tendrán vitrinas. No. Pero, a ver, que sepa la gente en casa también que el soldadito de plomo dejó de ser un juguete infantil. Cierto. Y se restringió su venta porque... ¿Por qué? Cuéntalo tú. Vamos a ver. El soldadito en los años 70 y algo se prohíbe porque tiene una mezcla entre estaño, plomo y amonio, que es un material que viene tóxico de China. Todo. Tóxico. Ya el plomo de por sí es tóxico. Claro. Entonces, si le metes el antimonio, es más todavía. ¿Qué pasaba? El mero hecho de un chiquillo coger la figurita, se la metía en la boca y se le ponía a la boca, pues, como si lo fuera pasado algo. Cuéntanos hoy, Rafael, ¿qué tienes aquí? Ve explicándonos porque tenemos diferentes tipos de piezas diferentes. Esto estamos viendo que es la Legión. Este es el tercer gran capitán. He traído el que más o menos manipulo mejor porque si alguna pieza del otro que tengo se parte es más complicado. Vale. Que estos siempre mueren algo. Viene, trae la mano, pero en fin, no es problema. Tercio gran capitán. Bien. Más o menos un poquito de todo. Vale. Qué bueno, esto que tenemos aquí en el centro, Rafael, para que hagan los esto compañeros... que tenemos en la caballería napoleónica, un poquito de todo. Con los distintos tipos de mando que iban. Veo los Napoleón iría en el frente. Sí, veo los húsares a caballo, ¿verdad? Sí, exactamente. Hay un poquito de todo. Este que está saludando a los ejércitos, en fin, lo ponemos ahí. Y bueno, es unas piezas que son curiosas, están fabricadas. Cógela, verla, mira el peso. Es que el peso que tiene. Oye, qué pesa. Perdona una pregunta. ¿Todo esto está pintado a mano? Todo está pintado a mano. No se puede pintar con máquina. Esto, lo que pasa es que hay gente muy buena. Claro. Pero tú observas una pieza con otra. Ahora vamos a mirar unas y otras. Ahora, por ejemplo, Rafael, esto, ¿qué tenemos aquí? Estos son los republicanos. Observa, ves que los pobrecitos no tenían pavotas. A estos sí, pero aquellos no. No tenían pavotas. ¿Qué es la diferencia? Los van con la manta en correcto, el cuerpo y el correaje. Claro. Unos poquitos de una manta y correaje y aquí detrás. Estos son la policía italiana, los carabinieri. Carabinieri. Es la banda música y un poquito... Mira, este bebió mucho la última noche, este de aquí del final, ¿vale? Sí, que está desfilando a la contra. Estos de atrás que van con la... Esto es la policía británica, la Royal Cain, con sus cantadores también y su banda de música. Y los que van detrás de la napoleónica. Esto es un poquito de la banda azul que le llamaba. Sí, que está compuesta por gente que... Efectivamente, la de los aviones, las azafatas y las metidas. Y aquí vemos ya cowboys e indios. Sí, he querido traer un poquito de... ¿Cuántos jugabas? ¿Jugaba a los indios? Yo sí. Yo tenía eran soldaditas de Huelva que la jugaba con él. Estas son de latón. Sí, mira, esto es para allá. Era de latón. ¿Pero de latón qué? A ver, ¿esto se puede coger también? Sí, puedes cogerlo. Ah, esto no pesa nada. Esto es una reedición del 91, que está en la auténtica del 40. Madre mía. Y entonces la hacían que eran más o menos... Y esto también está pintado mal. Estaban, Juan, cogiendo los compañeros. Eso ya no, eso venían por fábricas prensadas. Venían en fábricas prensadas. Claro, porque esto lo que son dos piezas, dos láminas. Observa sin tornillo. Voy a girarlo, no lleva tornillos. Nada. Esto hace un clic y se quedan las dos cogidas. Su numeración, todo perfecto. Y se puede ver perfectamente que no me lava las manos. Mira, ¿los caballitos que tiene? Los caballitos, bueno, ahí he echado un poquito porque el hueco me ha sobrado porque yo venía preparado. Sí, la verdad es que los caballitos son lo que menos... Para 5 o 6 meses tenía preparado, madre mía. Poner un poquito de ahí. Bueno, vale, y aquí detrás, ¿qué tenemos? Vamos, esta es la que más
Oye, pero Rafael, para esto hay que ir a... Ponte aquí. Mira, que te vean aquí en casa. Eso, porque ahora... Es que no sé si hay que ir a ferias, hay que ir a... Porque sí, como hombre, coleccionista... Normalmente, hombre, normalmente yo me dedico a exponerlo. Me llaman de sitio y me dedico a eso. Expongo, lo llevo y ya te digo, he traído un poquito de todo. ¿Era esto qué es? Esto es inglés, todo es inglés. Esto, digamos, es plomo hueco. No tiene nada que ver con aquello. ¿Qué pasa? Que metáis el plomo hueco, toca un soldadito de aquí y coge uno de allí. Claro, sí. No, este pesa mucho menos. Claro, sí. Pero observa la calidad del soldado. Sí. Eso es una maravilla. No, estos son los Britain. Estos Britain. Claro. Es que es los primeros que hacen la carroza de la... Esto público se fabrica y miren ustedes, van los lacayos en la carroza de... Sí, además, la carroza real con 6 caballos a la larga, ¿vale? Y con la guardia, ya sabéis, la famosa guardia real. Sí, y la madre y la Isabel están dentro. Ah, que está aquí. Ah, que también están dentro. Las figuras sí, de ellas dentro. Levanta la chapetilla. Ah, la podemos levantar. Sí, claro. Mira dónde están. Qué bueno. Hoy para nuestra crónica real, Juan, sí, nuestra crónica están social. La reina madre y la reina y la hija. O Carmen Enríquez y Carmen Pardo. Exactamente. Que van ahí dentro las dos. Claro. Ahí las metemos las dos de momento. Oye, empezaste a coleccionar desde pequeño, Rafael. Es lo que llama la atención. Bueno, ¿cómo empezó? Esta pedra que decimos nosotros. Sí, sí, el problema es que esto es un veneno. Esto es como todo. Esto es un veneno, sí. Como el que le gusta cantar. Cualquier le gusta otra cosa, una afición. Esto es un veneno. Y el problema es que sobre 20, 20 y tanto, cuando se prohíbe el plomo, entonces estás al loro a ver quién tiene plomo, que se quieren deshacer de él. Me pongo en contacto y empiezo a comprar plomo. Escobar tenía el plomo. Que vale... Ay, nada. Ah, no, es un bote mío que llevaba en el bolsillo. Pero que hay mucho, ¿eh? No, es que lo lleva. Digo, será tonto Ron que ha tirado una cosa de plomo. De verdad, no. Pero esto no se parte. ¿Que se parte? No, esto se dobla. Se dobla nada más. A ver. 15 años. Pero ¿cómo voy a dejar pasar esa oportunidad, público? Y yo quería haber hecho y no me han dejado. Pero que lo diga la directora, que está de cuerpo presente. Si no, no le he dicho... Yo le he dicho, yo quiero tirar del mantel rápido a ver si no se cae ninguna figurita. No, déjalo, porque ya Rafael otro día lo Pero probamos. Rafael se ha echado a llorar, hasta abrazado allí a un Hombre, señor ya lloró cuando perdió los algunos no soldaditos del Día de la Comunión, ¿no? A ver, eso es un problema. Eso es lo que más lamentas perder. No, es una anécdota, lo perdí al trompo. Jugando al trompo lo perdí. Bueno, pues es del que más te acuerdas. Claro. ¿A que sí? Sí. Esto es una locura de la cabeza. Te voy a decir por qué. Porque yo iba de camino a la comunión, a la iglesia, que antes no es como ahora, que se unían todos y llevaban de tu casa a la iglesia. Y le pegué la pata al muñeco. ¿Qué hice? Esa noche había llovido un poquito, el zapato me lo puse, como ya lo sabes, me eché el muñeco al bolsillo para que no me lo viera. Y se acabó. Y ya una me estaba sacudiendo y la otra en el coco. Me dieron la primera comunión abajo. Luego ya la otra la cogía en casa. Dentro, claro. O sea que ahí fue el primero, pero no quiero decir... Bueno, pues hemos estado hablando porque lleva este hombre aquí y quiero agradecerle porque tiene mucho mérito. Lleva desde las 12 de la mañana con sus figuritas. Ha costado mucho embalarlo. Traían otras muchas cosas que no nos ha dado tiempo a ver, como las enciclopedias Álvarez, como el caballo del fotógrafo donde él iba de niño. De Alcoy, en fin, muchísimas cosas. Y la cabina típica, perdona, donde se hace el cambio de guardia, claro. Claro, la garita con el cañón por si alguno se... Pues ha sido una delicia, de verdad. Es que yo hemos ido expresamente a ver el Museo de la Miniatura, Jaca, Brihuega. Todo esto a mí me ha gustado toda la vida, me seguirá gustando. En el Palacio de Buckingham lo vio alguna vez también, de exposición muy bonita de miniaturas. La maravilla. Le damos un aplauso grande a este hombre y en agradecimiento. Coge esto, Raúl. Bueno, atención público, porque las personas que vienen a continuación, los artistas, son maestros de toda una vida, se conocen de toda la vida y han hecho una unión única. Sí, han tocado varias veces juntos. Y público, ¿les gusta? ¿Cómo varias? No se sabe cuántas veces han tocado juntos. Y los dos de Triana, o sea, el peligro expuesto al máximo. Han hecho muy buenas migas y, bueno, se conocen muy bien, como ha dicho Juan ahora mismo. Tienen espectáculo en la Bienal de Flamenco de Sevilla y han recuperado uno de sus muchos trabajos. Son dos grandes. Adelante, Ricardo Miño y Gualberto. Muy buenas tardes, bienvenidos.
aquí que te veamos en primera fila. Pues Alberto, ¿cómo estás? Muy bien. Se te ha ido todo el dinero en el instrumento, no traes zapatos. Qué maravilla. ¿Puedes mostrar el sitar, por favor, que me parece una joya? La guitarra española ya sabemos qué lo es. Qué belleza de instrumento, por Dios. Es hindú, ¿no? Bueno, a ver, contadme, ¿por qué andáis los dos juntos? ¿Qué es lo que os gusta de esta situación? A ver. Bueno, pues a ver. Voy a poner aquí porque estoy descalzo. Es correcto. Somos de Triana. Pues, mirando para allá, mirando para allá. Es que este, al meterse él ahí detrás, mete para acá, Eva. ¿El qué? Que se ha puesto en la alfombra. Pues, ah, vale. ¿Sois de Triana? Sí, él es de la Cábala Civil y yo de la Cábala Gitano. Y entonces el dúo creo que es perfecto, ¿no? Lo hacemos de transmisión oral, como lo hacen los indios. Esto es una historia que ya llevamos muchos años haciéndolo. Tenemos varios discos publicados y muchas colaboraciones con muchos artistas. Pero más de 30 o 35 años estamos hablando. Por supuesto. ¿No? Claro, que lo sepa la gente, que es una maravilla. Bueno, la Bienal, vais a presentar un espectáculo. Contadnos dónde va a ser, cómo va a ser, qué vamos a poder ver. Y me lo cuentas. ¿En la Bienal? Alberto, ¿qué nos cuentas? ¿Qué vais a presentar? Vamos a hacer un concierto. No te preocupes. Que el director de la Bienal mismo le gusta algunos discos míos. ¿Podría ir tocar esto? Entonces vamos a hacer una cosa de discos y cosas nuevas también. De Raga de Granada, que es una mezcla de música india y flamenco con la guitarra. Él toca una parte solo, yo toco otra parte, después juntos llevamos un espectáculo grande. Hay cantores, hay percusión, Paquito Vega toca la percusión. La colaboración de Pedro Ricardo Miño en el Juan piano. De Mairena canta. Se llama Puente, o sea, Mágico. Puente Mágico. Puente Mágico es el nombre del primer disco nuestro. Ah, mira qué bueno. El día 20 de... 20 de septiembre. De septiembre. Ajá. En el puerto Camaronero, en Triana. De Triana. ¿No? Allí. Triana. Perdón un segundo, Alberto, ¿por qué el sitar? ¿Fue por el tema de los Beatles, por Ravi Shankar? ¿Por qué? Por los Beatles. Hombre, por los Beatles y porque el sitar... George Harrison lo adoraba esto, ¿eh? Sí. El primero que yo vi tocar fue a él. Ah, qué bueno. Y le enseñó Ravi Shankar. Sí. Pero el sitar tiene una cosa... que no tiene la guitarra, yo tocaba la guitarra, pero el sitar puede imitar el cante flamenco. Joder, me dejas helado. Sí, bueno, ¿puedes hacer una prueba si quieres? Sí, no sé si necesitas sentarte. Es una cosa así. Yo no podría tocarlo porque yo no puedo doblar las piernas como tú. Es que tus piernas son más largas. Siéntate tú también si quieres, no te preocupes. Por ejemplo, una cosa que conoce todo el mundo. Aplauso para este hombre, ¿no? Que nos fascina. No te preocupes. Bueno. ¿Qué nos vais a tocar ahora? ¿Qué nos vais a tocar? ¿El tema de hoy? ¿Cuál es? Vamos a tocar una cosa. Vamos a tocar por bulería. Ah, muy bien. Es una cosa muy rítmica. Por Dios, qué bonito con el sitar. Es que increíble. La bulería de Manolito María. Manolito María, que era un. Gitano de Alcalá. Un gitano de Alcalá que era muy puro cantando, ¿no? Cantar. Estaba viviendo en una cueva. Vamos a tocar esto de Manolito María. Espérate que alguna... me mira. Pues os dejamos a los dos. Adelante casa, cuando gracias. Queráis. Con ese mágico. Thank you.
Muchísimas gracias. Felicidades por los 15 años. Y gracias por venir. Es el que más gente ha casado de España. ¿Sí, no? Yo creo que sí, yo creo que ojalá sí. Ojalá que sí, ojalá que sea así. Muchas de verdad que esto es hipnótico totalmente. Te quedas embobado viendo y escuchando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señores. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, público, momento de presentar invitados. Y miren a Paqui, que a sus 56 años se deglute los vientos por Paco. Quítate de la esquina, Paco, Paco. Ojo, bueno, Paco y Paqui, porque no es una pareja Paqui, cualquiera que gracias al programa Paco y Paqui, y Paqui y Paco, llevan juntos 10 años. ¡Oh! Casi nada. Fíjate, hoy... devuelvan, están todas solteras, pues claro. Hoy vamos a conocer, Paqui, bienvenida, ¿eh? Vamos a conocer los detalles de su historia de amor. Y atención, porque vienen dispuestos a todo. De hecho, Juan, prepárate, porque quieren hacer sonar campanas. No sé si de bautizo... ser el bautizo. O de boda, ¿no? O de divorcio. Mientras que no suenen a muerto. Mira las de Huelva, mira las de Huelva. O de muerto. No. No, eso no. Bueno, boda y muerto. No. Venga, empezamos. Venga. Bueno, atención, que hay una mujer que no quiere ir al invierno porque dice que es como Frozen. Que el invierno no es lo mismo, no es lo mismo estar solo que mal acompañado. Es que Amparo, bienvenida, 63 años divorciada, que viene desde Dos Hermanas en Sevilla y nos va a contar que aunque se divorció... Te has dicho rápido, una hermana. Hace venga. 19 años, lleva un año sola. El matrimonio comenzó bien, pero asegura que tras nacer sus hijos todo cambió. Una mujer activa. Trabaja como auxiliar de enfermería. Y yo no puedo más rápido, Juan. Bueno, y la vida en soledad no es lo mismo. Suerte. Ahora hablamos contigo, Amparo. Antonio. Antonio. Público es un hombre que es pura vitamina. Y con las vitaminas nos vamos. 3 minutos a publicidad. ¿Okay? Ya, nos vamos. Nos vamos con traje. No. Ah, ¿sí? No. Muchas gracias. Estamos ya en las 4:15. Vamos a seguir hablando con la gente que hoy nos visita con la intención, como le he dicho antes a una de las invitadas, de cambiar su vida. Hoy existen una alta probabilidad de que cambie su vida. A ver si tenemos suerte y Antonio lo consigue. Antonio, ¿de dónde vienes? De Marchena. Marchena, Sevilla. ¿Edad? 79. Divorciado hace 8 años, 4 hijos, sí. 5 nietos. Sí, señor. ¿Tú puedes decir que estás desesperado por la soledad? Pues sí, me agobia un poco la soledad. Porque yo quiero salir, pero solo no puedo. A ver, ¿cuánto tiempo estuviste casado? 45. ¿Y de novios? 9. 54 años juntos. Madre mía. Buena relación, ningún problema. Dice, nunca nos fuimos a dormir enfadados. Nunca. Las de Huelva se levantan enfadas. Ya, las... Eso lo estamos viendo. Sí, sí, esto es... Bueno, pero público, verán ustedes que concurren una serie de circunstancias que son de carácter familiar. Tu madre que se puso enferma, tú que te fuiste a cuidarla, en fin. El matrimonio se fue... A pique. Enfriando y se fue a pique. Época muy dura. Pero bueno, luego te volviste a ilusionar. Sí. Y estuviste... 4 años. 4 años. Con el paso del tiempo, este hombre que dice, yo me he sentido tratado de maravilla, incluso pensaste en casarte. En casarnos, sí, 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 lo habíamos hablado. Pero, ya veremos luego, lo contaremos en detalle, hubo que posponerlo por también otras circunstancias familiares ajenas a la pareja y aquello tampoco le vino bien. Ahí se acabó. Ahí se acabó todo. Decidieron separarse ella, hace 2 años. 2 años. Ella cogió... Luego lo vamos a contar con detalle. ¿Qué pasa? Que desde hace 2 años estás solo. ¿Y la soledad cómo te tiene a ti, Antonio? Pues un poco desesperado. ¿Las noches son...? Las noches, lo último.
Ahí es cuando más le das vueltas a la cabeza. Ahí estando solo, se le da uno a darle vueltas a la cabeza como una noria. Porque dice, claro, se te vienen los buenos momentos, también los malos. Pero más se vienen los malos que los buenos. Ya, siempre pasa eso. Se me cae el techo encima, no descanso, y así uno una noche con otra. Todo se hace cuesta arriba. ¿Con qué te entretienes? ¿Qué te hace a ti estar entretenido en el día? Pues tengo un campito pequeño y ahí me voy. ¿Desde temprano? ¿A qué hora te levantas? Seis y media, siete. Tempranito. ¿Y qué haces en el campo, Antonio? Pues regar, cuidar el ganado que tengo y dar vuelta por allí, ver los pájaros volar, que es lo más bonito que hay. Sí. Y quitar selva y de todo un poco. De vez en cuando creo que te ayuda tu hijo. Sí, viene los fines de semana, viene y me ayuda. Pero Antonio, perdón, no digamos ganado, que la señora piense que tú tienes ganado, que tengas que estar todos los días. Tú tienes gallinas. Gallinas y pavos. Gallinas y pavos. Sí, bueno, pero que no es un ganado que te obligue. No. Sí. Y que no son cabras, que no, que eso. Claro. Ni cabra ni caballo. Claro, que si no es una cosa que es muy complicada. Pero la gallina tú le echas el pienso. Y se acabó. Y recojo los huevos. Exactamente. Enchufar a Eva, que esto, increíblemente, 15 años más tarde, le ha caído bien. Madre mía, Eva. Pues Antonio también se ríe. Dice este hombre que lo de hacer cosas solo ni se te pasa por la cabeza, que no te gusta. No. Que es muy triste. Dice este hombre, fíjense, y tiene razón, tener buena salud y no tener ganas de hacer nada. No. Tengo salud y tengo cosas que hacer, pero solo se aburre uno. ¿Te conoce todo el mundo en el pueblo? Pues sí, señor. ¿Por qué? Porque he tenido negocio toda mi vida. Pero toda tu vida es desde niño. Desde 13 años. Bueno, mi madre puso un negocio cuando yo tenía 6 o 7 años. O sea, que fíjate, pero con todo el mundo que le conoce, que él puede saludar, puede hablar, puede quedar, ¿no tienes ánimo para...? No. ¿Para salir de casa? No tengo ánimo. ¿Sale solamente al supermercado o al banco? Ya está. Primero va al banco para luego ir al supermercado. ¿Vale? Lo digo por organizarnos un poco. Pero, oye, 79 años y está hecho un fenómeno. Fenómeno. Eres un fenómeno. Fenómeno. Eres un fenómeno. A ver, el otro día cogiste un amigo y te fuiste ¿a dónde? A Granada. Por la mañana. Por la mañana y por la tarde estaba en Marsella de vuelta. ¿Conduciendo tú? Yo. ¿Quién mejor que yo? No, está claro. Pero es que recordemos que tienes prácticamente 80 años y eres capaz de hacerte todos esos kilómetros en el día. 80 años en el almanaque, pero físicamente no. Tengo mucho menos. Qué bien. Se vale por sí mismo, para todo. Para todo. ¿Qué tal te apañas en casa? De maravilla. Bueno. Ahora he metido una mujer que viene toda la semana. Además, yo guiso, yo lavo y yo lo hago todo. ¿Tú ensucias? ¿Tú haces también todo? También. Hay que hacerlo algo, todo. Falta algo aquí. Público, la cocina le gusta mucho. Bueno, a ver. Y a mí también. A mí me gusta... ¿Mirarla? No, ¿a ti te gusta a mirarla? A mí me gusta más que la sala de estar. Es muy bonita la cocina. Por eso te digo, para mirarla está muy bien. Claro. Pero la cocina se supone, Juan, que te tienes que meter a cocinar. ¿A ti te gusta la cocina para cocinar? Mira, yo abro los yogures, que si lo ves te quedas muerto. Te he visto. Ah, soy un fenómeno. Pero que dice Antonio que se defiende muy bien con la ropa, con la cocina. Ya, prepárate, suerte. Que ¿y la plancha qué? De Pinto y Valdemoro. ¿De qué? De Pinto y Valdemoro. ¿De Pinto y Valdemoro qué es? Que una cosa... malamente. Él tiene una plancha de padrón. Uno los plancha y otros no. Bueno, pero público, hace comida para 3 y 4 días, que viene la gente con la fiambrera, vienen los hijos. Papá, llena esto.
Y les proporcionas comida, mira ahí cómo se ríen. Qué bien. Oye, ¿te gusta la vida en pareja, Antonio? Mucho. ¿Tú echas en falta esa complicidad, el compartir? Porque me encuentro, yo estoy mal, me duele la cabeza, o tengo un brazo partido, lo que sea, me acuesto, me tapo la cabeza y se acabó. Pero estando bueno y estar solo, pues eso es lo peor que hay. ¿Le gusta desplazarse en todavía tienes coche? Sí, sí. Y carnet, claro. Para hacer viajes, para disfrutar un poquito de la vida, porque yendo solo dice que es que se te quitan las ganas de todo. De todo, de todo. Hace poco fue la feria de Marchena. Sí. ¿Lo pasaste bien con tu hija? Hombre, con mi hija es la mejor hija que hay. Una de las mejores. Una de las mejores, bueno. Pero dice, pero si hubiera tenido también una compañera... Pues sería mucho mejor. Pues habría estado. Bueno, Antonio que está aquí porque además confía en el programa. ¿Tú ves el programa? Todos los días. Muy bien, Antonio. ¿Qué es lo que más te gusta del programa? Pues todo. Y los trabajadores, pues, fuera de serie. ¿Y el presentador? No creo. El presentador, le vamos a dar un 10, nada más. ¿Le va qué? Un 10. ¿Un 10 nada más? Sí, hoy no tiene ganas de darme buena puntuación, solo un 10. Bueno, tus hijos, ¿qué han dicho cuando les comunicaste pues, que venías? Que nada, le ha parecido muy bien. Se rieron un ratito, se partieron de sí, la risa. Sí, sí, sí. Y mi hijo me dijo, papá. Digo, papá no, ni papá ni mamá. Esto es lo que hay. Y de maravilla. Pero quieren lo mejor para ti y lo han visto bien. Ahí están los dos. Bueno, efectivamente, vienes con dos de tus hijos. Viene Isaac y... María Ángeles. María Ángeles. A ver, ¿quién es Isaac de los dos? Ah. Isaac, María Ángeles, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. A ver, contadme cómo es papá, cómo lo veis, si es verdad que se siente tan solo. ¿Qué pensáis vosotros de esta nueva situación que él quiere llevar a su vida? Contadme. Pues nada, si yo dijera que mi padre es muy buena persona, se podría decir que está dentro de un guión. Pero es que a pesar de sus defectos, que tiene alguno, claro está, sus virtudes le hacen una persona extraordinaria, que simplemente lo que quiere es compañía. Por lo que más, todo lo que ha dicho y prueba de ello, que estamos aquí los dos, es que hemos depositado en él la confianza y el apoyo y la decisión de venir aquí al programa. María Ángeles, dices que la señora que consiga hacer pareja con él va a estar muy bien atendida por cómo es tu padre. Sí, de eso doy fe, porque es que prácticamente es lo que él ha dicho. Él se defiende perfectamente y lo que más añora es una persona al lado suya. Vale, pues voy a decir Isaac para que hable tu hermana. Porque ha dicho antes María Ángeles. ¿Cómo debería ser la señora que pueda congeniar con tu padre? ¿Qué tipo de persona sabes tú que a tu padre le va a gustar? Una persona sencilla, familiar, que le guste el campo y que tenga compañía con él. No es un perfil en concreto que él busque. ¿Es tan apañado como dice en la casa o se ha tirado el rollo? No. Mi padre, si tuviera que definirlo con dos palabras, es que es muy trabajador. Y positivo, optimista. Bueno. Quizá esa forma de ser le ha ayudado a lo largo de su vida a superar situaciones. Bueno. Pero es verdad lo que él dice. Y cocinero estupendo. Bueno, pues hermanos, en lo bueno y en lo malo. Gracias por estar aquí. Un aplauso. Gracias. Lo que digo... ¿Cuántos hermanos? ¿Qué decías, una familia Eva? Que tiene muy buen sentido del humor, que se ven que sí, hombre, que son de esa manera de ser. Lo malo hay que dejarlo al lado. Sí que sí. ¿Y tanto? ¿A qué se han dedicado tus padres? Mi padre camarero y mi madre un negocio comestible. Una relación entre ellos ejemplar bien, bien. Y con vosotros también. Bien. ¿Necesidades? Nunca. Hemos trabajado más que un mulo aplao. Ya. Pero necesidad... Ni en comida ni en economía, nada, nada. Público, en aquella época, es verdad, teníamos una disociación en la personalidad. Éramos de una manera en la calle y otra en la casa, porque tú en la calle eras gamberro. Travieso. Travieso, eso sí. Travieso. ¿Y en la casa? Oh, nos miraba a mi madre y nos metíamos debajo de la cama. Había... Más que respeto, ¿verdad, público? Muchas veces temor, ¿se acuerdan?
que yo cuando empezaron a sacar los dibujos decía, tiene este muñeco tiene rayos X en la mirada. Y yo decía, como mi padre. O como mi madre, porque es que sabían lo que habías hecho nada más con mirarte. Tú llegabas a casa, habías hecho algo y te decía tu padre, ¿qué has hecho? Y tú decías, ¿quién se lo ha dicho? Pero no, si acabo de llegar, no ha dado tiempo que nadie se chive, si lo he hecho en la puerta, ¿cómo lo sabe? Y es que tenían ahí un sexto sentido. Bueno, público, ¿siempre has sido creyente y practicante? Poco. Menos. Pero rezo tanto como el primero o más. Vale. Voy a preguntar al público, ¿quién reza todos los días? Veo mucha gente en el infierno, la verdad. Se van a salvar seis. De todo Huelva, seis. Que son las seis que han traído las cajas de gambas. Pues esas se salvan, ¿eh? Esas son las que se salvan para que vuelvan. Bueno, a ver, una pérdida para ti fundamental en tu vida. Se va tu padre, eras tú un niño. 13 años tenía. Y tu padre muy joven. 44. ¿Nunca bebió o prácticamente no bebía? No, bebía lo normal. Lo normal. Pero se fue de cirrosis. Sí, esto es un contrasentido, muchas veces lo vemos. ¿Qué pasó con tu madre? ¿Qué ocurrió en la familia? Mi madre, pues, éramos seis, vamos, somos seis, se quedó con un negocio y la casa de alquiler y cayéndose. Y tú pegado a tu madre, esto es muy importante que lo digamos, porque va a ser muy importante en tu vida. Tú has sido un hombre pegado a tu madre. Pegado a mi madre. Y ahí trabajando mi madre, de día de noche, y nosotros la ayudábamos. Más que todo la ayudábamos una hermana mía, la más chica, y yo. Estoy muy agradecido a la figura de mi madre, porque todo lo que somos se lo debemos a ella, dice este hombre, que en un momento quiso ser maestro. ¿Hacía así? Hazlo, por favor. ¿La coreografía? ¿Se acuerdan que era así? Hombre, lo bien que lo hemos pasado allí con Chayanne. Qué tío más divertido, de verdad. Bueno, ¿qué te pasaba a ti con los toros? Que veía nada más que por los toros. He dormido en la cárcel dos veces. Por un barcón me he tirado una sábana para ir por ahí a torear o intentar torear. Hay que decir que la zona de Marchena... Hay dos ganaderías. Y eso por un lado, hasta Écija, hasta Mairena, todo aquello, en aquellos Alcores. Miren, por favor, esta foto. ¿Cuál eres tú? Aquí lo tienes, aquí lo tienes. Antonio. El del centro. El del centro. Fíjate que la pintura que hay en el burladero parece que tienes un arete. Ponerle... Ahí lo tienes. Ah, ¿verdad? ¿El traje era tuyo? No, alquilado. Alquilado. Como el del chiste, ¿no? Madre mía. Qué barbaridad. Qué albero. Madre mía, qué albero. Eso mismo, qué albero. Madre mía. ¿Esto dónde era? En Marsella. ¿Qué tal se te dio? Bien, aunque vi las nubes. Pero bien, porque esperé a Nubillo delante de Siqueiros de Rodilla. ¿El novillo era de estos novillos alquilados que van por la feria? Eso. Y me mandó para las nubes. Pero vamos, con más de eso me levanté. No te hizo daño ni nada, ¿no? Madrugado todo. Público, esos animales, que lo dirá él y se lo podrán decir los profesionales, ninguno de ellos se mueve un centímetro si no sabe que te va a coger. Tú estás, toro, tal cual, ni te mira. En el momento que entras en donde él sabe que te va a enganchar, ahí aparece el bicho. Entonces todos ellos iban confiados, enseñan la muleta y no hay ni un toro que envista la muleta. Todos van a por el bulto, a por el tío. Porque llevan en el cuerpo, al acabar la corrida, se les monta en un remolque y se lo llevan a la siguiente. Entonces tienen un entrenamiento
que te mueres. Luego llegan por la noche al corral y a las vacas. ¿Qué tal? Bien, Marchena se me da siempre bien. No, si eso es ganado muy toreado de verdad. Ganado toreado de verdad. De verdad. Claro, es como los separados de ahora. No tienen capotazos dados los separados. Total. O los solteros. O los solteros que están separados solteros. O algo así. Bueno, el caso es que lo dejó por no tener a su madre preocupada, nerviosa. ¿Y le hacía falta en el negocio? Se ha ido a torear en vez de ir al colegio. Pues sí. Ha tirado la mochila, como la niñata, y se ha ido a... se ha ido a torear. He ido a Fuente Vinagre, Utrera, Marcena, Los Huelos y Palmarete. Bueno, ya ha dicho antes este hombre que por tirarse en una corrida de toros en dos ocasiones al albero, pues tuvo este hombre problemas con la justicia. Pero luego toreaste una vez en Marchena y otra en Diles. ¿Dónde no. toreaste la otra vez? En Trigueros, Huelva. En la capea. Le salió una gamba de esas buena, brava, de la ganadería de Torre Estrella. Mira, mira, es que está tan pillado la cámara por hacer burla. No, que quería saber, no, que poco que quería te pega saber si viste las nubes, Chabé, o no. No. Ah, ¿no las viste? No. Bueno. Pero las nubes las vi en Marcena. Sí, sí, por eso. Bueno, público, sepan ustedes que este hombre decidió, yo cojo una furgoneta y de lo que tiene aquí mi madre, de los productos que tiene mi madre, me lo voy a llevar cortijo por cortijo, cuando estaban todos los cortijos llenos. Pero más que en Marchena había. Más gente que en Marchena había fuera de Marchena, efectivamente. Oye, ¿y aquello se te dio bien? Súper bien. Merecía la pena el transporte y todo el lío. Juventud, público, películas del oeste. Todo el mundo iba a ver las películas del oeste que eran... Tienes que ir a ver esta, La muerte tenía un precio. Por ejemplo, esa ya, yo creo esa te pilló ya no tan joven, pero ahí estamos. Película rodada en Almería. Tenemos que saberlo. Ahí está Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Django, que luego hicieron Django desencadenado, ahí lo tienen. Siempre muchas ametralladoras, muchos tiros, muchos, el bueno, el feo y el malo, casi con los mismos protagonistas. Ahí está, en ese cementerio tengo yo mi tumba, público. Ese es el cementerio de Sad Hill, que se llama así, está en Burgos, cerca del monasterio famoso. Y si ustedes creen que miento, les voy a enseñar cómo se llama la taza en la que bebo. ¿Qué pone? A ver si lo pueden coger. Tiene la figura de Clint Eastwood, Sad Hill. ¿Qué os creíais? ¿Que era broma? Pues es que ya estoy cansado de todas las dudas de Huelva, de verdad. Bueno, 17 años tienes. ¿Conoces a quién? A mi mujer. Amor a primera vista. De primera hora. ¿Te gustó todo? Todo. ¿Y cómo os veíais? ¿Dónde os veíais? ¿Cómo era eso? Pues nos veíamos por el pueblo, por el centro, y ya luego, pues, cuando ya llevábamos más tiempo, pues, como se suele decir, pelábamos la pava así en su puerta y se acabó, como los antiguos. Sus padres no pusieron ningún problema, este hombre acabó la mili, no perdió el contacto jamás con su novia, y te casas con 28 años, dice él, ya íbamos durillos al altar, con 28 iba durillo. ¿Cómo voy a ir yo, público? Yo me van a cantar Blanca y radiante va el amor mía. Ya lo ves, mira, mira. Bueno, muy buena luna de miel, pero tenía 29 años cuando les visitó. Este artefacto que van a ver en pantalla. Que vuela, el que vuela, dices. Sí. Ahí les viste. Él deseaba un niño, llegó una niña, pero encantado y feliz. Luego, buscando el varón, vinieron tres más. Bueno, ha sido un matrimonio maravilloso. Lo han pasado estupendamente. Pero tu madre enfermó. Sí. Y tuviste que irte a su casa. Sí. ¿Mucho tiempo? Un año. ¿Qué pasó? ¿Que se enfrió el matrimonio? Sí. Bueno,
recuerda con emoción a su madre y la situación que se generó a raíz de atender... Y una madre como la mía. Pues lamentablemente, público, se le juntó el fallecimiento con la separación. Y este hombre dice, lo he pasado realmente mal. ¿Quieres beber un poquito? No, no, gracias. ¿No? Este hombre que se dedicó en cuerpo y alma a su madre, porque ya les he dicho al principio, muy unidos desde muy niño, porque no solo es que sea tu madre, sino que es que estaba en el negocio, en la noche, en el día, siempre juntos, cuando ella cayó enferma, no de gravedad, pero necesitaba una asistencia, tenía 90 y pico años, y claro, este hombre... Se la llevaron una hermana mía de Huelva. No, no, yo me voy con mi Antonio Marcena, con mi Antonio Marcena. Se la llevó otra hermana a Islantilla. No, no, yo me voy con mi Antonio Marcena. Me llamó mi hermana Rosario, mi Antonio, el problema que hay. Digo, todos los problemas podía ser eso, que venga mamá para casa. Y me atrás estaba mi madre conmigo de mi maravilla. Bueno, lo pasó muy mal porque era una situación complicada. Es fallecimiento de la persona que más ha querido en su vida junto con la separación de una de las personas que más ha querido en su vida, que, cuál era su mujer. Tuvo que reponerse. Él agradece el apoyo y el cariño que encontró siempre en familiares. Y mis hermanas. Tus hijos. Y mis dos hijos. Pero te fijaste en una vecina de Marchena que tú realmente la conocías de siempre. De antes, sí. ¿Y qué pasó? Pues nada, empezamos a salir de maravilla, tres hijas de maravilla, buenísima conmigo, pero ya se le complicó algo la cosa, murió un hermano, y se hizo cargo de los nietos y una hija, y ya ahí... Llegasteis a hablar de casaros sí, y todo. Sí. Pero al fallecer este hermano la cosa se pospuso y cuando se quiso... Se apagó, ¿estamos? Y de bien a bien, pues salió ella en su casa y yo la mía. Empezamos a enfriarnos un poco, a pensar las cosas más de la cuenta y no conseguimos terminar de adaptarnos. Y aunque nunca llegaron a convivir, dice que tenían plena libertad para entrar y salir de las casas, ambos sin ningún problema. Pero la relación ahí concluyó. Desde entonces está solo, no quiere seguir en esta situación. Dice que lo único que quiere en la vida, que todo lo demás, la salud, el ánimo, la economía, todo le acompaña, menos la presencia menos de... la soledad. La soledad es algo que él no quiere. Bueno, pues ya estás aquí y tienes la oportunidad de que te vean muchas personas. Esta señora, ¿cómo te gustaría a ti? Por ejemplo, ¿qué edad? ¿Qué edad? Entre 70 y 75 años. ¿Bien de salud? Hombre, como yo, nada más. ¿Activa? Como yo. ¿Tú, para si hay que hacer un viaje, salir o algo? Eso va a ser lo primero. Salir y salir de viaje. ¿Y dónde te gustaría que fuera? De donde sea. A una señora del público con el teléfono le ha reventado la faja. No quiero decir quién es, pero vamos... Luego, a lo mejor, si no se porta bien, lo digo, ¿eh? Vamos a saludar a esta señora ahora. Buenas tardes. Buenas tardes. Nombre, por favor. Leonor. Pues, Leonor, bienvenida. Gracias. Te habla Antonio. Adelante, Antonio. Leonor se llama la señora. Gracias, señora Leonor, por llamar. ¿Sí? ¿Oyes bien, Leonor? Sí. Vale. No, muy bien, ¿no? Que le doy las gracias por llamar. Igualmente. Venga, pues pregunta la edad, por ejemplo. ¿Qué edad tiene usted? 77. Estupendo. ¿Soltera, viuda, divorciada? Viuda. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tres. ¿A su cargo? Ninguno. Bien. ¿De dónde es usted? De San José. San José hay varios. ¿Qué es San José, concretamente? De la Rinconada. Vale, cerquita, San José de la Rinconada, saltas por Carmona y caes en San José. Exactamente, así es. Mira cómo se ríen las de Huelva, que van mucho a los mercadillos de todos esos pueblos. Sí.
y lo saben todo. ¿Cómo estás de salud, Leonor? Estupendamente. Qué bueno. ¿Te consideras una mujer familiar? Sí. Si hubiera que hacer un viaje una vez que conviváis, que si es que os lleváis bien al conoceros, etcétera, ¿tú estás en disposición de hacerlo? Me encanta. Me parece muy bien. Qué bueno. Bueno. Pues no sé si quieres algo más o la llamas tú luego y ya le preguntas. Yo la llamo después, ya hablamos todo lo que tengamos que hablar. Estupendo. Pues eso va a hacer, Leonor. Le damos tus datos e inmediatamente ya está en disposición de llamarte. Acordaros, compañeros, de tachar lo de familiar y activa, que todas estas cosas siempre quedan bien por pantalla. Vale, pues Leonor, te mandamos un beso, te deseamos suerte. Él se pone en contacto contigo. Gracias. Igualmente. Bueno, pues es el turno de Amparo. Amparo Público le ha pasado como a mi familia cuando me ha visto. ¿Qué te ha pasado? Emocionado. Que me he puesto nerviosa, ha dicho. En mi familia dan 5 pesitos cuando me ven entrar por la puerta. Me he emocionado. Dicen, pero no se iba para más rato. Y luego me ven entrar por la puerta. Amparo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde vienes? De dos hermanas. Dos hermanas Sevilla. Sí. ¿Edad? 63. Me ha encantado que tengas que hacer memoria para saber tu edad. Sí, porque voy a cumplir 64 pasa vale, mañana. Pero público, tiene aspecto de 64, si parece una cría. Y tengo que hacer memoria. Ahora, en serio, ¿ustedes se cruzan por la calle con ella y piensan que tiene 64 años? Gracias. Es verdad, una señora muy honrada ha dicho, si yo me creí que era mi nieta, ha dicho... Bueno, pues tiene 64. Qué bien, hija, que el físico acompañe. Dice esta señora divorciada de 19 años que tiene 2 hijos y 2 nietos. Y dice, si en la vida no compartes, nada tiene sentido. Sentido, no tiene. Bueno, llevas casi un año sola. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué terminó esta relación? Pues la segunda relación terminó porque, bueno... No éramos afines, entonces... Han sido 10 años habían de... idas y venidas y hasta que, bueno, ya, por fin se rompieron. ¿Antes estuviste casada? Sí. ¿Con el que has sido padre de tus hijos? ¿Un matrimonio...? Largo. Pues sí, porque... 21 años. ¿Te separaste después de cuánto tiempo? 21. 21 años. Bueno, público, las cosas, las evoluciones de los matrimonios. Se empieza bien y luego con el paso del tiempo es difícil... Que pase esto en un matrimonio. Que empiece bien y acabe mal, difícil. En Huelva... Pero a partir del polo químico empieza la gente a separarse. Pasando la cárcel ya empieza la gente a separarse. Pero en Huelva... Mira la cara de Eva que no se cree nada. Me sigue la corriente porque dice, a ver si pillo gamba, nada más que por eso. Bueno, una muy buena persona, dice ella, pero oye, que como pareja, no. No. Bueno, hasta ahora no has intentado buscar compañía, Amparo, porque dices que no estabas preparada. No estaba preparada, seguro. Cuando terminas una relación seguramente hay que pararse un poquito, ¿no? Y ver por qué no ha funcionado y si tienes más ganas de seguir buscando, porque no tienes por qué. Yo he pasado mi tiempo hasta que, bueno, me ha apetecido un montón de... ¿Por qué no? Lo que le apetece ahora es un compañero porque está viendo que llega el invierno. Y hace mucho frío. En el invierno hace mucho frío, yo estoy de acuerdo. Frío. Y muy largo. ¿A que sí, público? El invierno es muy largo. Se te enfría el cuerpo y... y no es lo mismo. No, y que ella no tiene pinta de tener muchas calorías, la verdad. Tampoco. Bastante frío. Bueno, el trabajo ocupa tus mañanas y las tardes para tus nietos y tus actividades. Sí. ¿En qué trabajas? Soy auxiliar de enfermería y trabajo con 2 hermanas. ¿En un centro de salud? Sí. ¿Y por la tarde qué haces? Por la tarde pues la dedico pues, a cuidarme un poquito, ¿no? Hago gimnasia en el agua, o pilates. Y bueno, el tiempo que me sobra, que no es mucho, pues voy a ver a mis nietos.
tu hija que estará deseando que llegues para echarle un cable, sí, con los niños. Tiene dos niños chicos. Eso es normal. Sí. Y después dices que tus relaciones sociales son el trabajo y la familia. ¿No, sí, tienes amigas? ¿Por qué? Bueno, porque en el camino, Eva, se van perdiendo, ¿verdad? Tú durante una época de tu vida tienes unas amistades, pero luego también en los turnos que yo he tenido en el hospital casi siempre de noche, porque he hecho muchas noches y entonces vas perdiendo amistades hasta que te das cuenta que, bueno, pues, como no soy una pareja, la verdad que están casadas, tienen su vida. Al final dice, si no salgo no pasa nada, pero sí echo de menos contrastar opiniones. Sí, echo de menos. Echo de menos una buena conversación, un rato. Echo de menos compartir cosas en general. Durante la semana va sobrellevando la soledad, pero para el fin de semana, boteando ya el viernes, ¿qué pasa? Muy largo, viernes? Muy largo el fin de semana. Sí, porque casi siempre lo que más me entretiene, que es mi hija y mis nietos, pues los fines de semana ellos también tienen actividades que hacer. Claro. Entonces, donde yo me quedo más, más sola, la verdad. Más sola. Ahí sí que, por eso pienso que si la vida no la compartes, no tiene sentido, pero lo digo de corazón. O sea, eso es un sentimiento muy verdadero, no es un tópico. La vida, tú haces cosas para compartir, para ver la carita del otro. Dices tú que lo aprendimos en la pandemia. Yo lo aprendí en la pandemia. No todo el mundo lo ha aprendido, pero sí. Yo creo que en la pandemia hay que sacar cosas buenas. Alguna cosa de esta, por ejemplo, esa reflexión. Yo me pasé la pandemia. Bueno, pues entre otras cosas, hacía muchas cosas, porque a mí me gusta mucho el bricolaje, me gusta trabajar con las manos y eso, pero hacía mucho a cocina. Entonces empecé a hacer cosas nuevas y yo no me daba cuenta, pero hacía una tarta, cada dos días hacía una tarta, porque se me iba la cabeza, vamos, y hacía una tarta, mucha creatividad, muy bonita todo, y yo después decía, ¿pero quién se va a comer esto? Y mira, esa cosa tan tonta a mí, sí, me hizo reflexionar varias veces. Yo decía, fíjate que a mí es que esto, si no tiene sentido que yo lo pruebe, que es que no me va a gustar. Es que solamente ponerlo encima de una mesa que haya gente comiendo. Sí, estoy de acuerdo. Ah, que sí. Si no es que no tienes ganas, no tiene de cocinar nada, ni de nada. No. Maestro, ¿te han preparado el lobo? Ahora mismito. ¿Qué tiempo hace que no tenéis una conversación súper interesante con vuestro marido? ¿Qué tiempo? ¿No tenéis conversaciones interesantes con vuestro marido? Ah, que sois solteras. Fíjate, podrían haber dicho sí y hacen así, que no somos solteras, que no hay conversación. De verdad, ¿no os acostáis y os quedáis hablando hasta las 3 de la mañana? Yo sí lo hago, lo que pasa es que ella está roncando y no me oye, pero yo hablo hasta las 3 de la mañana. Pues, pero bueno, no todo el mundo es igual, yo comprendo lo que tú dices, di que sí, que eso se echa de menos. En fin, ¿te ha costado venir? ¿Por qué le has dado tantas vueltas? Hombre, pues lo típico y tópico, ¿verdad? Es lo que decimos todos, que dirán, va a empezar, nadie sabe que yo estoy aquí, vamos. Lo saben mis hijos solo. Bueno, hoy tienes suerte porque no se va a enterar nadie que es el programa más visto, ¿sabes? O sea, que tranquila, que pasa por aquí 1 millón de personas todos los días. Fíjate cómo dejan esto. ¿Y qué? Pero que te quiero decir que, no, que, bueno, que me ha costado mucho trabajo porque te condiciona. El qué dirán, eso, una vocecita ahí la tenemos, pues, quieras que no. Y luego porque contar la vida de uno, aunque sea así en resumen, aunque sea una síntesis muy, muy chiquitita, muy cortita, cuesta, Juan. Cuesta. Te pones a pensar y luego yo estos días que he tenido que hacer memoria porque no me acordaba de cuánto tiempo llevaba divorciada y esas cosas que se van con el tiempo le va dejando de dar importancia, yo decía, es que fíjate que estoy como si tuviera un montón de piezas y estoy repasando mi vida por, oye, pues un trabajo interesante este, un trabajo muy interesante. ¿Que tú no habías hecho? Pues no. Se habían quedado por el camino muchas cosas. Habían quedado muchas cosas. Y cuando has hecho memoria, te has dado cuenta, madre mía. Sí. Es que eso impresiona y tener que contarlo en público. Eso, por eso se para un poquito una más, yo pienso. Lo que pasa es que está de suerte porque ha venido público de Huelva, que es un público que ahí has tenido suerte. Bueno, le gusta el programa, lo ve de vez en cuando.
y es de las personas que cree que si da un paso lo da con todas las consecuencias, sí. Y ha venido y ya está. Pero tu familia es la primera que, di la verdad, ¿qué pasó cuando le dijiste me voy a la tarde de Canal 6? Hombre, yo tanteé con mi hija, que es un poquito así más flexible, se parece mucho a mí, tenemos bueno, nos llevamos muy bien y eso. Y le dije, oye, Susana, pues yo estoy pensando de ir al programa de Juan y Medio. Y me dice, ¿ah? Digo, bueno, hija, verá, piénsalo, dice ella. Bueno, pensándolo bien, no te vendría mal. Pero de verdad lo hace. Y yo lo dejé ahí ya, ¿no? Pero yo estaba un poquito a ver los dos cómo me... Ibas tanteando. Van a cascar las de Huelva fijo esta tarde. Qué susto. Pero ahí se oye. ¿No? Le digo que lo suban. Que no sé. Que... Bueno, vamos a saludar. Alguien está ahí al teléfono ahora. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Juan, Eva, madre. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo, por favor? Pues habla con Abraham, el hijo de Amparo. Anda, qué bueno, pues bienvenido. ¿Cómo es mamá? Abraham. Muchas gracias, Juan. Bueno, mi madre es una persona maravillosa, evidentemente, que sí, es mi madre. Pero así algo que destacar, sí, porque al principio te queda un poco en shock cuando te preguntan esto. Bueno, una persona muy fuerte, una madre con todas las letras, con todo lo que engloba. Una persona que cuida demasiado y yo creo que al final, yo creo que de alguna forma le ha pasado factura y es el momento de cuidarse a sí misma. ¿Se siente sola? ¿Tú comprendes que ella quiera dar este paso, Abraham? Hombre, por supuestísimo. Apoyada desde el minuto uno, ella lo sabe. Bueno. ¿Le quieres decir algo a tu hijo? Que lo quiero una harta. Te quiero, Abraham. Y yo te amo, hija mía. Adiós, cariño. Abraham, gracias. Buenas tardes, hombre. Muchas gracias. Gracias. ¿Dónde naciste? En Esquivel, es una pedanía de Alcalá del Río. El conjunto de tu familia era gente, porque, vamos a ver, sí. ¿Tu padre y tu madre tuvieron? Mi padre y mi madre, 7, yo soy la 7, mayor. Pero sí. ¿Había, el abuelo había tenido? 14. ¡Qué maravilla, público! 14. 14. 14, y esos 14 a su vez tendrían hijos... Bueno, un montón, claro, cada uno una media de 4, vamos a dejarlo en 4, una media de 4 porque se tenían muchos hijos. O sea, ¿cuántos entonces, primos mucho, tienes, mucho, lo sabes? Yo no lo sé, ahora mismo no lo sé. ¿50 primos tienes? Puede ser, puede ser. Mm. Qué maravilla, ¿eh? Mm. Bueno, pues su infancia, ¿tu padre trabajando dónde? En el campo. ¿Tu madre? En no la me casa. Digas más, con 7. La casa. ¿Qué tal ha sido tu infancia? Mi infancia, hombre, he sido la mayor de los 7. ¿Eso significaba estrenar ropa? Sí, entre otras cosas, eso quizás fuera lo mejor, porque luego, claro, pues tenía que... Estaba muy pendiente de mis hermanos. Nos llevábamos muy poco tiempo, pero era la mayor. Entonces, ¿dónde vivíais? ¿En una casa de esas que se utilizaban de...? De colonos, de colonización. Para colonizar tierras. El pueblo fue cuando el régimen de Franco repartió unas tierras y... Hizo pueblos para que se colonizaran y fomentar el campo. Y entonces ahí se asentaron mis padres. Era la mayor. Claro. En aquella casa de 3 habitaciones y con tierras y con etcétera, pues resulta que unos se ocupaban de unas cosas y otros de otras. La mayor, ya saben ustedes, que ya queda con el marchamo, ya tiene el estigma de que tiene que ocuparse de los pequeños, sí. Y ese ha sido tu cometido. Sí. En aquella época público, y yo no lo he entendido nunca, pero no es solo una costumbre española, ocurre en Rusia, ocurre en Centro Europa, en el Norte de Europa, el baño no estaba pegado a la casa. No, estaba fuera. O sea, el que iba era que lo necesitaba. Sí, sobre todo en invierno. Esa noche de invierno que estás acostado y dices, ¿voy al baño? No. Y te dicen, sí, pero haz testamento. País. Claro. Porque no sabemos si vas a volver. Tenía mucho frío. Y público, ¿y cuando diluviaba mares y querías ir al baño? Madre mía. Claro, así. Aquella generación tenía unas vejigas que enormes. Sí, pero... Se ha acordado de su abuelo, que le conocían por el vejiga. Bueno, los estudios. Porque en tu caso, ¿qué ha pasado ahí con los estudios? Bueno, yo hice la EGB, ¿no? Como correspondía en aquella época,
Pero bueno, yo tenía, desde chica, tenía siempre mucha ilusión en estudiar. Y hace, bueno, mi tema va por la medicina, ¿no? Por la rama sanitaria. Qué guapa. Y... Qué niña más guapa, por favor. Sí. Y bueno, era muy, destacaba porque era muy estudiante y yo quería seguir, pero bueno, no... Un colegio público en el cual en un aula estaban todas las edades y era muy difícil aprender, pero luego ya la llevaron al pueblo. Alcalá del Río. Y ahí se quedó pasmada porque había diferentes profesores, uno para cada asignatura. Madre mía, eso es verdad, eso fue un cambio. Qué cosa, ¿eh? Pero tuviste que dejar de estudiar siendo como eras, una estudiante destacada. Brillante, pero bueno, pues ya... Cumplí los 14 años, tenía que salir del colegio, hablaron con los educadores, hablaron con mis padres, le propusieron que me, bueno, que siguiera con bachiller. Yo ilusionada, pero bueno, pues ellos dijeron que no, era la mayor de tantos hermanos, mi madre necesitaba un poquito de ayuda y ya está, y esa fue la razón y ya está. ¿Qué pasó cuando te dijeron, sirve para estudiar, es brillante, destaca? ¿Y tus padres te dicen? Me vine abajo, me dijeron que no. Que no se podía, que te necesitaban. Ella dice, a mí me ha impresionado la frase, se me cayó la vida. La vida se me cayó, la vida entera. O sea, aquello fue un tiempo en el que hoy día se reconoce como una depresión, ¿no? Una depresión transitoria, todo lo que tú quieras, pero aquello estaba... Yo estaba con un aferrado porque los libros se prestaban, y se han prestado siempre, ¿no? Yo di mis libros, pero el de sociales nadie lo quiso, nadie lo necesitó, y yo me lo quedé. Y mira que sociales no era mi asignatura más fuerte, ¿no? Pero era una niña afincada, o sea, abrazar el libro. Ahí me quedé un tiempo, pasaban las horas y las horas, y yo me entraba en mi cuarto y abrazaba el libro, y no sé, es lo que pensaba, pero yo me veía así, y yo decía... ¿Y en casa qué hacías? Aparte de estar pendiente, ¿también cosías? Sí, cosía porque mi madre, entre otras cosas, por la pobreza, ratos que le quedaban libres, lo que hacía era coser, hacían bueno, cosas muy finas. Lo que se decía, coser para la calle. Coser para la calle, sí. Cogía costura, entonces pues, a mí me enseñó también para que la ayudara y... O sea, que estaba entretenida. Se compartieron las tareas, la madre se ocupaba más bien de la cocina, ella más bien de organizar la casa, de llevar a los niños, de recogerlos, también de que hicieran sus deberes. De estar pendientes de los estudios. Sí. Pero tú te ahogabas. Es que ese no era mi mundo, yo estaba haciendo lo que se estaba esperando de mí porque era así. A ti te estaban viviendo la vida. Exactamente, pero yo es que quería vivir y vivir no era quedarse allí, vivir era salir de allí. Y estudiar. Y estudiar, sobre todo, básicamente. O sea, yo se lo planteaba, yo decía, bueno, yo trabajo, estudio, o sea, a mí me da igual, o sea, si hago un nocturno, si no sé, me daba igual, había muchas posibilidades. Pero bueno, pues no, ellos no la veían, da igual. Bueno, pues no encajaba, dice, ahí en el pueblo ella no se veía con ningún grupo, no encajaba, mucha disparidad en las edades. Menos mal que ella dice que se salvó, entre otras cosas, por alguna de estas canciones. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Otra, maestro. Con el cobre que te paga, soldadito boliviano, que te vendes, que te compra, es lo que piensa el tirano, es lo que piensa el tirano, soldadito de Bolivia, es lo que piensa el tirano. Protesta de aquel entonces, la transición de España, las canciones que llegaban, que levantaban los ánimos y las esperanzas de mucha gente que hasta entonces habían estado prohibidas. Quilapayún estaba proscrito, Paco Ibáñez se tuvo que ir a cantar a la Olimpia. En fin, era un mundo y ustedes saben, y si no, el autor de Te Recuerdo, Amanda, la dictadura de Pinochet
le mató precisamente por cantar estas canciones, Víctor Jara. Esto a ti te conmovió, se acercó a tu mundo. Tú no eres la de las discotecas, esta música es no, otra. No, yo no era de discoteca. A mí me gusta la música en general, pero bueno, la que más se identificaba en aquel momento conmigo era, era ese tipo de reflexión, eran los cantautores, la rebelión de alguna manera, la disconformidad con el mundo que vivía. Entonces, pues eso era con lo que yo más me identificaba. También. Público, y ocurren cosas en la vida de las personas que no tienen explicación. Ella no se encuentra comprendida ni por amigas por la diferencia de edad, ni por familiares, nada más que una vida que no es la que ella quiere, y aparece alguien en tu vida que tú no contemplabas para nada, una tía tuya que era monja. Hermana... Hermana de mi madre, sí. Monja. Monja. Y aparece la monja y... Pues apareció el milagro. Porque, qué bonito. Claro, porque de aquella vida, ¿no? Pues de buena primera, ella llega y le dice a mi madre delante de mí, que, pero a mí no me había preguntado sin a nadie. Sin hablar contigo. No, a mí no me había preguntado a nadie ni cómo estaba, ni lo que quería, ni nada en la vida. Pero dijo, bueno, que hemos matriculado a la niña para que estudie un módulo de FP y sea, bueno, pues empiece por la rama sanitaria y que haga lo que ella quiere. ¿Y tus padres? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Pero como si fuera el pecado más grande. No, pero bueno, pero ¿cómo va a ser esto? Está matriculada, dijo la otra. Está matriculada, lo siento. Pero bueno, pues ya ella moldeó. Qué buena tu tía, ¿eh? Fue un milagro en mi vida, de verdad, sinceramente. Eso se lo tengo que agradecer. Siempre. Corrió con todos los gastos para que los padres sí. No se pudieran oponer. Efectivamente. Que si no lo hace... Los cayó, porque dijeron, bueno, pero es que ahora esto va a generar, porque claro, el autobús, porque la comida, porque no sé cuánto. Y dijo ella, yo corro con eso. Y ahí no... Tu tía había sido monja, estaba soltera, era enfermera. Había visto cómo actuabas tú cuando ibas a verla al hospital. Porque a mí me ha encantado siempre la... A mí el mundo sanitario desde chica es muy vocacional, porque yo recuerdo, me era una mica, vamos, una mica de a lo mejor de 3 años, porque yo tengo esos recuerdos muy claros de entrar en el hospital donde trabajaba mi tía y de, bueno, de querer quedarme allí, ¿no? Yo decía, aquí que huele muy bien, mi madre decía, pero ¿cómo va a oler bien aquí si huele alcohol, huele a medicina? Dice, aquí que huele estupendamente, es que me quedo, que me quiero quedar. ¿Y eso tu tía, la monja, lo archivó? Lo recogió, yo creo que sí, que lo recogió. Y luego con el tiempo afloró. Bueno, pues sí, atención, sí. Público, porque empieza a disfrutar de una oportunidad única. No solo está en la rama de la actividad que le gusta en su vida, sino que ya no está en el pueblo, porque te vas a vivir con tu tía. Sí. Con tu tía para estudiar. A Sevilla, sí. ¿Ibas y venías? Porque la verdad, digámoslo para la gente que no lo sepa, dos hermanas y Sevilla, hay veces que no sabes... ¿Dónde empieza uno y dónde acaba otro? Con los polígonos, con todo, la barriada de la liebre, lo otro, ya te metes en dos hermanas. Bien, pero ya no es la vida que tenías, ya no tienes que hacerte cargo de tus hermanos. Que iba a dar una vida fantástica para mí, porque yo, bueno, porque estaba haciendo lo que pero quería. Pero ibas el fin de semana. Sí, volví a los fines de semana, claro. ¿Qué hacías el fin de semana? Pues en aquella época mis padres, aparte de llevar las tierras, que mi padre trabajaba en el campo, pues llevaba un bar... Y entonces, pues, en el bar estábamos, trabajaba mi madre, trabajaba alguno de mis hermanos, y yo los fines de semana, pues, llevaba la cocina. ¿Público? Para entretenerme. Para entretenerte, claro, sí, normal. Las cosas entonces no había piedad, no se hacía prisioneros nunca. Un día está trabajando en el bar, vio a un hombre en la barra... Otro milagro. Y pensó... Conocerlo, ¿pensaste? ¿Qué pensaste? Clarísimo lo vi. Lo vi a una distancia de menos de 5 metros, pero él me hizo las señas que quería un paquete de tabaco. Yo no salía de la cocina nunca, pero ese momento estaba así. Salí porque me asomé y él me hizo así y digo, dígame, ¿quiere un paquete de tabaco? Yo me quería morir porque yo empecé a temblar. Y yo lo vi y es que... No, yo no te puedo decir que fuera un flechazo, una cosa muy, muy rara de explicar, ¿no? Pero yo tenía un sentimiento muy grande de que esa persona iba a tener algo conmigo importante, como casarme con él o algo así. Entonces, eso, bueno, pues sentí eso.
Eran las fiestas del pueblo. Eran las fiestas del pueblo. Ese día era el último día de la clausura ya. Y después de los fuegos, yo, y bueno, yo lo había conocido en ese momento, pero yo ya no sabía cómo decirle a mi madre, mira, mamá, que quiero salir a buscar a este muchacho, porque me voy a casar con él. Pero bueno, pues ya le dije, digo, mamá, que me voy a duchar y me voy a ir a un rato al baile y tal. O bueno, vale. Ya. Pero vi a las amigas del pueblo, y no es broma, busqué les a dijo amiga. A ellas, tengo que encontrar a este hombre, ¿por qué? Porque me voy a casar con él. Sí, ese día, sin haber hablado... Claro. No, sin haber hablado nada... ¿Cómo pedirá ese hombre los paquetes de tabaco? ¿Cómo los pedirá? Para que te quieras casar. No sabemos si rubio, si negro... Bueno, pues lo buscó por toda la feria. Lo busqué por toda la feria porque digo yo, este hombre, ¿quién será? Porque es que encima yo y no sabía quién era. Y resultó que era un feriante. Era un feriante, él venía vendiendo cuadros con un amigo suyo. Eran estudiantes, estaban aquí en Sevilla. Y traían unos cuadritos hechos a mano y tal y cual, y los estaban vendiendo en la feria. Ahí lo vi. Era de nacionalidad árabe, bueno, era sí, de era cultura árabe, árabe hablaba sí. En español, pero un español, dice ella, pues culto, con un vocabulario rico y con un dominio del lenguaje extraordinario. Había llegado de Siria 2 años antes a Madrid y estudiaba, ¿estaba matriculado dónde? Estaba matriculado en Madrid. Pero se ganaba la vida. Pero se ganaba la vida cuando. En verano. En vacaciones y cosas de tal. Se ganaba la vida vendiendo artesanía. Bueno. ¿Él vivía dónde? Él vivía en Madrid. Cuando yo lo conozco, es que había pasado unos días. Es que estaba en Sevilla, pasando unos días. Te enamoraste locamente. Locamente. Muy bonito. Fue tan extraordinario. Hablaban de tantos temas. Eran tan. Sí, había tal compenetración. Fue muy rico el estar con una persona de diferente cultura y eso enriquece mucho si se lleva bien, ¿verdad? No hay por qué discutir, entonces nosotros nos llevamos muy bien y ella me enriquecía, yo me sentía muy, muy realizada, me sentía muy a gusto con este intelectualmente, hombre. Intelectualmente, vamos. Era una maravilla. Maravilla. Y dice que luego era cariñoso, tierno, cariñoso. Divertido. Sí. Pero claro, el año pasó, volvió el verano, llegaron las vacaciones. Él quería ir a verte al pueblo, ¿y tú qué le decías? Que no. ¿Por qué? Ay, porque yo pensaba que iba a ser un... O sea, que yo ya iba a crear un conflicto, porque... Digo, ahora qué van a decir mis padres y todo el follón este, ¿no? Pero él no le hizo caso público y empezó a ir en autobús. Pero jugó sus cartas muy bien, porque se hizo amigo ¿de quién? Del cura. Se hizo amigo del cura y el cura tenía vehículo. Claro. Entonces, en vez de venirse en el autobús e irse en el autobús de vuelta a Sevilla, que eran 2 horas, pues se venía con el cura después de comer y se volvía cuando terminaba la misa. Entonces, era un horario más amplio. Claro. Pero la madre público en un pueblo es muy difícil, por muy grande que sea, que Dos Hermanas es una ciudad, pero es muy difícil. Tiene que vivir tu madre en Nueva Zelanda y tú en Nueva York para que tu madre no te coja y te va a coger, o sea, que es tontería. Total. Y claro, le preguntó y ella le dijo, es árabe. Y su primera reacción, la de tu madre, fue... No le gustó. Bueno, que no le gustó que te echó de casa. Sí. Parece ser que no le gustó porque la echó de casa. O sea, algo... Pero reaccionó luego bien. ¿Y qué te dijo? Claro, porque se dio cuenta de que, bueno, que no era un capricho. Bueno, a mí me lo dijo, te va, y digo, vale, pues me voy. Ya, sin problema, yo me voy. Entonces, pues claro, ella diría, pues esta de alguna manera la veo segura o la veo... que bueno, pues vamos. Y luego, pues muy bien, porque lo conoció ¿Se lo presentaste y qué pasó con tu madre? Mi madre se le cayó la baba. Bueno, flipó. ¿Y tu padre? Mi padre también le cayó muy bien. Les cayeron muy bien a los dos. Sí, lo quisieron muchísimo. Pero público, hemos hablado del padre, hemos hablado de la madre, pero no hemos hablado de la tita monja. Ahora hay que volver a la casilla de salida. Cuando caes en el pozo, vuelve. ¿Qué pasó? Oye, ella me propuso que dejara de frecuentar esa amistad y que, porque claro, pues, si quería seguir estudiando, que era muy importante para mí también, es que me puso entre la espada y la pared, si quería seguir estudiando yo tendría que dejar de frecuentarlo a él. Y nada, yo le dije, digo, pues... Te dijo, si continúas con él, aquí no sigues.
tienes que volverte al pueblo. Claro. Y ahí la tienen, dijo. Me voy al pueblo. Adiós. Claro. Me voy. Pero él empezó a tener problemas con el visado, no estaba por la boda, no estaba en vuestros planes, pero arreglaba de alguna manera, no definitivamente, pero... Algo ayudaba, el que nos casáramos. Bueno. Y le propuse que... Ahí apareció el cura, el amigo ahí cura. Apareció el cura, claro. Y... Era un cura hippie. ¿No? Un cura hippie, muy amigo, lo gestionó todo, que no era tampoco... No era fácil, porque no tuvimos que pedir dispensas al arzobispado... Por él ser musulmán y yo cristiana. Madre mía. Pero vamos, todo se solucionó, no pasó nada. Público, y nos pasó el otro día con un novio. Hubo un novio que llegó muy tarde y ya el cura se había ido, ¿se acuerdan ustedes? Porque pusieron la boda el mismo día, el primero que se cambiaba la hora en Europa. ¿Qué pasó en tu boda? Es lo mismo. Mi boda se puso al día siguiente de haber cambiado la boda, la hora, y claro, pues cuando llegó, la boda se celebraba a las 11 de la mañana y la gente llegó a las 12. Ya se habían casado, se casaron solos. Todo el mundo llegó tarde. Una hora esperando ya, ¿no? Qué rosario de dificultades. Bueno. Parte de la familia de la madre no fue a la boda. No, estaban en desacuerdo con él. Estaban en desacuerdo. Y los que fueron con la cara larga, con malos gestos. O gestos no muy amigables, no muy amistosos, no muy dulces. Que esto yo no lo entenderé nunca. O vas o no vas, pero si vas, pues no dejó ver la ceremonia a los novios, ¿no? Claro. Ya que vas, anímate, piensa en el banquete, yo qué sé. Que es lo que hace todo el mundo, ¿vale? Piensa que le vas a colocar el sobre con los papeles de periódico, todas esas cosas que le dan aliciente, ¿sí o no? Mira, la de Huelva no tiene solución. Bueno, hay que decir que todo el mundo estaba intrigado. ¿Cómo es un árabe? ¿Cómo es una boda de un cristiano con un árabe? Pero, en fin, los primeros años de matrimonio, ¿cómo lo definirías? Los primeros años fueron muy buenos, muy buenos. Tardamos en que naciera la primera niña y nosotros éramos una pareja perfecta, ideal y... Pero llegaron los hijos públicos y llegaron las ideas diferentes a la hora de educarlos, sí. Que eso va desde la nutrición hasta la religión, pasando por las costumbres. Y empezó el desencuentro, empezaron los problemas, no pensó en separarse porque, dice, pesan mucho las cargas, las creencias que tiene. Las creencias que pesan mucho. Tú dices, yo me casé y por muy moderna que yo me creyera, para mí pesaba, era como que estás casada para toda la vida. Yo decía, esto es para mí para toda la vida, esto lo tendré que yo gestionar como pueda. Bueno, hasta que... Bueno, pues ya, aunque ella le había planteado la separación, no se había concretado, pero ya hubo un momento en que sí. Ya sí, hombre, ya está. Llegó ya se ese momento, y se dijo, no, ella cogió plaza como auxiliar en un hospital y eso le permitió tener una cierta autonomía no solo económica, sino ya... Y se divorcia, se centra en trabajar mucho y en sacar adelante a sus hijos. Y público, en ese momento de su vida, dice, fue para mí como un soplo de libertad, de un aire fresco que entraba en mi vida, una especie de renacer en la que volvía a estar centrada en mí. Y esta señora cuenta que al año y coincidiendo con su cumpleaños, ¿conoces a quién? A la segunda pareja que he tenido. ¿Fue por internet? ¿Qué pasó aquí? Fue por internet, porque mira, a mí me suele pasar que cuando se va acercando mi cumpleaños yo me pongo un reto en mi vida, de qué no soy yo capaz normalmente. Venía al programa, bueno, pues mira, este es el reto de este año. Pues en aquel momento pues yo decía, bueno, tengo que enfrentarme al mundo, yo no tenía amigas para salir, estaba más sola que la una, bueno, pues me entré en internet. Y vi, bueno, alguna quedada así por Sevilla. Quedadas son reuniones que están generadas por miembros que están todos separados. La gente queda a través de internet. Eso es. Y nada, y vi que había una y bueno, pues me lancé. ¿Está? Allí se presentó y, oye, conoció... Conocí a mi segunda pareja, lo conocí ahí esa noche.
Dicharachero, alegre, empezaron una relación, pero es una relación de altibajos. Han sido 10 años de idas, venidas, podían estar 2 semanas juntos, meses sin verse. Sí, comprimido no ha habido ningún año ni ha habido muchos meses juntos. Había años en los que se veían un mes. O sea que hay que decir que han sido muy irregulares. Una relación, sí. Total, que está aquí esta tarde cumpliendo el reto de este año, buscando, ojalá encuentre a un hombre. ¿De qué edad? De la mía. ¿Y de dónde pueda ser? De donde sea. Puede ser de Huelva, ten cuidado. Me da igual, o puede de Huelva. Mientras claro sea sí. educado. Educado, sí. Un hombre con conversación, sí. con valores. Sí. Respetuoso. Claro. Cariñoso. Cariñoso también. Familiar también. Y un hombre activo. Claro. Vamos a saludarle. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan y compañía. ¿Con quién hablo? Con Manuel. Manuel, pues Manuel, te dejamos hablando con Amparo. Bienvenido. Gracias. Hola, Manuel. Hola, buenas tardes. Amparo, gracias por estar ahí. Muchas gracias a ti por llamar. De nada. ¿De dónde eres, Manuel? De Madrid, de Alcor. Bien. Aquí pegado a Sevilla. Sí. ¿Y qué edad tienes? Tengo 65. Uh-huh. Perdón, 64. Ya me pusieron un año de más. ¿Y tu estado civil? Soy soltero. ¿Perdón? Sin hijos. Soltero, sin hijos. Soltero, sin hijos. Sin que hijos. Sepas que Huelva está salivando. Pregúntame, para lo que tú veas conveniente. ¿Eres un hombre cariñoso? Sí, soy muy cariñoso, sí. También hablo mucho, me gusta mucho conversar. Sí. Y vamos, ahí estoy también, soy activo, ¿no? Me gusta salir. Lo que pasa es que solo es complicado. O sea, un hombre con inquietudes. Exactamente, sí. ¿Fumas, bebes? No. Fumaba, pero lo dejé ya hace 6 años. ¿Trabajas todavía, Manuel? No, estoy jubilado. Va, sí, o sea, 65. Sí. Muy bien, Manuel, muchas gracias. Yo te llamaré, Iván. Yo te llamo. Amparo te llama, Manuel, suerte. Adiós. Venga, muchas gracias. 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 Yo te digo casi seguro que es aquí. ¿Sí? Claro, ¿seguro? Sí te lo estoy diciendo, mira, ¿sí? La calle del Santísimo Rendimiento 22. Es verdad, aquí. Yo me voy a Seviral. Aunque sea viviendo en la casa del Pepe, porque tú no lo sabes, vosotros no lo sabéis porque sois muy jóvenes, pero el Pepe es un hombre famoso en todo el mundo. Sí, aquí ¿no? vive. El Pepe es famoso en todo el mundo porque el Pepe, sí. cuando no duerme la siesta por la noche... ¡No rinde! Ay, buenas tardes. ¿Y usted eso cómo lo sabe, señora? Esta creo que es la corta. La larga. La corta. La larga. Yo tengo entendido que no, a mí me ha dicho el Pepe... que hay una muchacha de su bloque, sí. su salquilada me ha dicho, que siempre se queda corta. Yo no... Bueno, en fin, que eso no importa ahora. Espera, niño, venga. Entra a la casa. A ver. Y entrando, A ver. No cabemos aquí todo el mundo, ¿eh? Ya estamos aquí. Pero ¡qué vista! Pero como la vecina... La presidenta les ve ahí en su balcón, porque además que ya no cabe, yo creo que no cabe nadie sí más. ¡Sí cabe! ¿No? Pero vosotros no tenéis un piso en Enredados. No. Vamos a hablar con propiedad. Piso tienen ellos dos. Nosotros. Tienen un piso suyo. Sí. Nosotros estamos en su alquilada como aquella, que he hablado yo muy larga, pero... Efectivamente. Y no podemos jugar. Pero estamos pasando bien. Mira lo que te trae este de Medellín. Mira, Juan, esto pura vitamina. Esto es la comida del futuro. Este se llama Juan, como tú. ¿Tú quieres uno? ¡Cómetelo, Juan! ¡Es un grillo! Sí, no, se lo voy a comer. ¡Dáselo la mano! A ver, pero vamos a mostrarlo a público. Va a enseñar. A ver, son, para que la gente lo sepa, y es cierto que se comercializan y se comen, son saltamontes a los que se le han quitado las patas. Sí. Saltamonte. Literal. Cómetelo, Juan, te va a encantar. Para que no te atragantes. Juan, ¿cómo sabemos? Déjame el frasco. ¡Que se lo coma! O para después. ¿Tú con eso cenas? Vale, me voy a comer uno, pero voy a elegir a una persona del público que se va a comer otro. ¡Oh! Bueno, ¡ella! Voy. Pero todo esto a qué viene, contando. Esto porque... viene espera, es que... ¿Me lo como o no? Hay juegos nuevos en Enredado, donde hay un...
¡Qué rico! Tan rico. Pues se la ha comido. ¿Qué más te hago? ¡Bebe, hijo, bebe! Nosotros enredados en los huevos no los estamos poniendo por algo, porque está bueno. A mí el saltamontes no me gusta tan hecho. No, un poquito menos. Escuchamos una cosa, que aparte de juegos con grillo tenemos más cosas, díselo tú, claro. Pero no nos ha... Estos son los juegos que hay, Jaime y Cris. Sí. Ya está. Hay más, porque a nosotros nos gusta una casa con visitas. Con visitas. Y que vengan los invitados de todos lados. Hacemos retos, hacemos baile y unos buenos reportajes también con las personas mayores, ¿verdad? Todo muy bien. Oye, perdónenme, y entonces todo esto lo queréis montar en el piso. Sí. Pero digo yo una cosa. Nos gustaría hacerlo aquí. ¿De qué conoce al Pepe? Bueno, pues hagan esto, Jaime. La verdad que yo lo conozco... Yo podría contar muchas cosas, ¿eh? ¿El Pepe? Yo podría contar muchísimas cosas, pero no lo voy a contar. Pues no lo cuente usted. No, ¡pero lo voy a contar! ¡Lo voy a contar! ¡Hombre, que me lo voy a contar! Yo conozco al Pepe... Me gusta. ...porque yo fui la primera novia del Pepe. ¡Qué onda! Todo lo que sabe el Pepe se lo he enseñado... ¡Yo! La menda. Así que, bueno, eso es lo que hay. Aquí nos quedamos... Creo que como la vecina se entere, Juan... Ella no se enfada, Juan. Nos quedamos aquí. Ella tiene muy buen carácter, no se enfada. Y además no nos va a pillar. No tiene por qué pillarnos. ¿Por qué? Yo ya he llamado a la vecina porque estos son peores que la vecina. Mucho peor. No creo que la haya llamado de verdad. Además, ella me conoce perfectamente y yo no le temo porque ella es una bellísima persona. La vecina de aquí es una bellísima persona. Y si no, que venga. Como todas las vecinas. Que venga y me lo diga. ¿Y esto que ustedes hacen es los sábados o cuándo es esto? Sí, los sábados. A las 10 y cuarto todos los sábados. Los sábados a las 10 y cuarto, pero... Desayunando. No va a entrar, no va... ¿Se puede montar? La vecina. Ay, la vecina. No le temo. No le temo. No le temo. No le temo. Pues yo sí. Pero nos vamos. Pero no me había quedado. No le temo, pero no me quedo. Adiós, familia. Que no te agobies, que es un saltamontes. Y eso sabe a lo aceite en el que lo has frito. No sabe a nada. Tú que nunca comes en programa, Ibai, te metes un saltamonte en la boca ahora. No, me lo he metido, no. Me lo he comido y me lo he tragado. No se podía comer... Y ahora si te pones a saltar... Mira, te van a dar uno. No, a mí no. No, yo me muero además pero de mira, asco directamente. Eva Ruiz. Que no, o pero sea, que solo no. Solo que lo veas. Que no, no. Déjame. No, que lo veas. No, que no quiero. Nada. Mira. Se le han quitado las patas, ¿vale? Que me da... Y se le han quitado lo que te puede hacer daño en las muelas, que es lo que más duro tiene. Entonces, eso se fríe y sabe... Mira, es crujiente por completo, mira. ¿Lo ves? Las alas están buenísimas. Mira, rápido. Cómete otro, anda. A mí me deja... Que no te acerques ya. Pero si y te mí... asco, ¿por qué quieres que me coma otro? Porque a ti te gustan. Ah, sí, pues está muy... Cuidado. Vamos, pues yo como... no soy capaz, pero ni muerta. ¿Quién quiere uno? ¡Uy! Mira, ella quiere. Que lo vea la gente, que es de verdad un saltamontes. Ahí están los ojos, las alas. ¿Vale? Trae para acá, que esto es reto. ¿Dónde están mis papeles? Yo no soy capaz. Sabe aceite al aceite que lo has frito, ya está. Y la gente lo fríe en algunos países públicos en aceite de cacahuete y sabe riquísimo. Y eso lo mojan en azúcar o lo mojan en miel o lo mojan sí, en chocolate. Yo lo he o lo visto que sea. En documentales, pero que yo no y soy capaz. Y es el futuro, la proteína del insecto, porque los insectos son los animales que más se reproducen. Lo sé. Y ¿sabes cuando que hay, falte carne... Sabes que hay criaderos de cucaracha, claro. Pero hablamos de toledanas. No, bueno, tonelada. Bueno. Hablamos de toledanas bueno, y dicen que tienen muchísima aceptación, pero yo no claro soy capaz que sí. de y muchísima riqueza vamos. Proteínica. Dentro de poco los ciclistas irán dando pedales y comiendo cucarachas. Ya lo verás. Bueno, vamos a saludar a Paqui, que hace 10 años que nos visitó porque estaba sola. Ah, espérate que estás escuchando a Diana Navarro. No ya. Bueno,
Bueno, estaba muy bien, has dicho, porque Paqui ya no está sola. Está con su Paco, su pareja, los dos juntitos. Vivimos siempre juntos y moriremos juntos. Allá donde vayamos seguirán. Bueno, vienes cambiada de como tú estabas a como estás ahora. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te ha cambiado la vida mucho? Mucho. ¿Has dicho por completo, tanto? Por completo. Ahora estoy muy ilusionada, muy feliz. ¿Que no estabas así? No. ¿Estabas también deprimida? Sí. Bueno. ¿En qué has notado más el cambio? ¿Cuál es el cambio que más te afecta a ti? Pues en todo, porque yo antes no tenía ganas de nada y ahora pues tengo ganas de salir, de vivir, de disfrutar. ¿Estás enamorada? ¿Tú crees que lo estás? Sí, claro. Enamorada. ¿Enamorada? ¿Enamorada? ¿Pero tú te imaginabas que esto te podía suceder a ti? No, yo no creía que me iba a enamorar. ¿Nunca pensaste que otro hombre te hiciera feliz? No, 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 yo no creía que iba a encontrar otro hombre que me hiciera feliz, que me diera lo que me está dando Francisco. Qué bueno. Sí. Dice, siempre está encima mía. Siempre está encima mía, dándome abrazos, besos, tonteando conmigo, que muchas veces le digo, déjame ya, hombre. Pero es siempre, siempre. Tú es más cariñoso que yo. La verdad que es más. ¿Tú no cariñoso. Estabas segura de venir al programa? ¿Por qué? Pues como ha dicho ella, que por el qué dirán. También me daba mucho corte de venir con toda mi vida y después... ¿Soy tímida? Sí, soy muy tímida. También. Sí. Fíjense lo que es la vida pública, ¿eh? Qué, sí. Qué increíble. Yo me como el saltamontes y tose Eva. Soy incapaz. ¿Qué estás haciendo? Bueno, ¿quién tuvo que animarte? ¿Quién te dio el empujón para...? Mi hermana Mari. Y mi exnuera, que ahora ella es mi nuera. Ella fue la que llamó al programa. A mí me gusta mucho porque ellos se implican. La gente que de repente dicen, ahí la tenemos, público. Sí. La gente que dice, yo veo a mi madre, a mi amiga, a mi sobrina, la veo sola. Y voy a animarla y voy a ayudarla. A mí me parece eso fantástico, que tu entorno se implique. ¿Tu hermana te acompañó? Sí, me acompañó mi hermana y mi cuñado, que mi cuñado ya no está con nosotros. Vaya hombre. ¿Verdad que? Venía sin ánimos, público, pero como siempre nos gusta sorprender, se quedó muy sorprendida. ¿Por qué? Sí. Porque tuve muchas llamadas, que yo no creía que me iba a llamar tanta. Y tuviste una señora lista. Una señora lista. Sí, señor. Sí, en esa cantidad de llamadas que le dieron, le dio un subidón, un chute de energía y de autoestima. Me dio... ¿No? Imagino. Sí. Y desde entonces, Paqui no ha parado de recomendar el programa. Sí. O sea, que se podríamos decir que tú eres embajadora del programa. Sí, a mi amiga, que tengo amiga soltera, amiga viuda, y le he dicho que venga al programa, que, ¿claro? Que venga y que yo la acompaño, pero todavía no se anima. No ha sido posible. No hay manera. Bueno, pues ahí está, 955, 25, sí. 27, 27. Bueno, y entre tantos hombres, ¿cómo das con Paco? Yo llamé al del directo, como aconseja que se llame el del directo, pero la verdad que no conseguí con él. Llamé unas cuantas veces, llamé a otros cuantos, también se presentaron en mi casa, algunos que habían visto el programa, pero no conseguí con él. Y entonces yo pensé, digo, voy a coger unos cuantos números, los voy a meter en el móvil. Pero había pasado tiempo. No, al mes y medio por ahí. Sería de que llamé, vaya, yo metí los números de unos cuantos y le hablé y le di, en vez de llamarlo, le hablé y le di las gracias por llamar al programa y igual a Paco pues lo llamé y se lo dije, que mira que soy Paqui del programa Juan y Medio para darte las gracias. Y ya ahí pues me contestó, empezamos a hablar. Desde el primer momento, dice ella, yo noté un arrebato de amor. Poco a poco estás haciendo que me muera, un arrebato de amor. ¿Y por qué Paco? ¿En qué se diferencia Paco de los demás para que tú a los demás no le vieras la gracia y a Paco sí? Pues la foto que tenía vi que era... Yo la foto me dio eso, la impresión de que era buena gente. Yo qué sé, le vi como eso, cara de bueno
y me gustó. Y me gustó y desde... Me pareció buena persona y que iba buscando lo mismo que yo. Lo mismo. Sí, una relación estable. Estable, porque no iba, vaya, iba a tener una relación, pero duró poco tiempo y... Pero no solo eso, Eva Ruiz. No solo eso, era buena persona. Y era... Iba buscando lo mismo y su hombre ideal porque era camionero. A todos los camioneros le dedico mi canción. ¿Cómo que tu hombre ideal tiene que ser camionero? Claro porque que te sí. Encanta porque... Porque yo desde chica me gustaban mucho los camiones, los camioneros, y cuando jugaba a las casitas y todo, pues yo decía que mi marido era camionero. Pero no le gustan los camiones, chicos. No, pero no, le gustan los trailers. Los trailers. Los trailers y todo. Sí. Bueno, y grande, grande. O sea, Paco sí. Camionero con un camión, ¿tardó mucho en verte o no? No, nos conocimos al May, el 10 de noviembre. Yo estuve aquí en el programa en septiembre, el 10 de noviembre. Sí. Quedemos... Y quedasteis en un sitio magnífico. Sí, el faro de Torre del Mar. Que ahí, eso no tiene pérdida. No. Dice, para que así no se pierde en el faro. Claro, sí, para claro, que no se perdiera. Sobre todo si viene el claro. Del Mar. Sí. Allí. Venía de Vélez, Málaga, de descargar en un supermercado. No. ¿No? Eso fue después. Ah, nosotros vale, pues quedamos, yo venía aquí. De su casa, venía ah, de su casa, vale, que íbamos vale. Quedados, sí, un, no sé si era sábado o domingo, la verdad. Vale, vale. Sí, y quedamos allí, estuvimos tomando café, después una copa y ya está, y ya luego es para su casa. Y ya luego sí quedábamos en la redonda que había antes de entrar en Vélez Málaga, antes de entrar al supermercado. Allí nos vimos unas cuantas veces. Qué romántico no. En el aparcamiento. Sí, había, hombre, era una redonda y había para aparcar el camión y allí... Se escapaba del trabajo un poquito antes para verla, Juan. Ya, pero no. Es que 15 años público en los cuales hemos acabado con la soledad, pero no solo eso, es que hay gente que cumple sus sueños. Porque ya esto es la leche, es que ahora la que va en el camión eres tú. Sí, la que va en el camión soy yo. Sí, no está ya. Permitido, ¿no? No, creo... no está permitido, yo no yo creo no que no puede viajar en el camión con él... Ahora está pudiera ir, pero no está permitido. Ah, pero tú no te preocupes, seguro que para la boda aparece Paco montado en uno, no te sí, preocupes tú eso. Y me da la sorpresa. Sí. Bueno, tú estás dando por hecho de que se vayan a casar. Hombre, la primera comunión no la van a hacer. Tendrá que decirlo ella, a ver, ¿a ti qué te gustaría, casarte, Paqui? A mí me gustaría casarme. ¿Por qué? Y casarme vestida blanco, que no me he casado vestida blanco, porque yo con mi marido no me casé vestida blanco. Anda. A ti te dijeron, en las bodas de plata... Sí, me dijeron, dice, cuando ya haga, cumpla los 10 años, sí. Si eso que vamos a hacer una boda sorpresa. Eso tu hermana te lo dijo. Mi cuñada. Ah. Me lo dieron mi cuñada, la hermana de... Que dije, porque a ella le hicieron la de los 25 años, la de plata. Y yo le digo, pues a ver si me hace ahí a mí una, que sea cuando cumpla los 10 años. Pero llegaron los 10 años y no había nada. Y a los 11 todavía no... A los 11 falta poquito, pero... Vamos a ver, no ha pasado vamos a ver. Nada. Pero si no aquí tenemos de todo. Aquí tenemos arco, tenemos flores, tenemos para el momento Doñana, para el anillamiento. Y tenemos sí, y tenemos al auténtico cura salvapagas, al padre Hipedio. Totalmente. El que te salva la pensión. ¿Ese cura tiene precio? Se cura, tendría que estar subvencionado por la Unión Europea. ¿Digo? Pero ¿por qué no vas a conocer al camionero que para ser feliz... ¿Quiere un camión? ¿Camión? Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Sí? Me alegro. Bienvenido, Paco. A ver, gracias. Cuéntame cómo era tu vida antes de conocer a Paqui. Pues mi vida antes de conocer situación? Porque mi situación era soltero, igual que ahora. ¿El qué? Y yo era soltero, igual que ahora, pero ahora estoy con ella. Pero sí, estabas primero tuviste una pareja sí, con la tuve, que no llegaste a convivir. No llegamos a convivir. Para nada. Y tú de joven ibas pensando en echarte pareja, pero ¿qué pasaba, Paco? Pues yo de joven, al principio, mientras estuve a mi madre, bueno, como todos los jóvenes, no pensaba, estaba muy bien casi y no pensaba en echarme pareja. Claro, y aparte con tu trabajo, con tantos kilómetros, trabajo, día fuera. Me estaba todo día fuera. Requería de mucho esfuerzo, de sacrificio, lo de echarte sí. Pareja lo ibas dejando atrás. Aparte, tú has sido siempre un hombre tímido. Sí, bastante, más corto que la chaqueta en guarda.
Dice, por eso tanto no me decidía. Siempre te ha costado acercarte a una chica. Sí. O entablar así tú de primera hora. Incluso estuviste un tiempecillo intentando buscar una compañera por internet. Sí. ¿Qué tal el resultado? ¿Cómo te fue la experiencia? La verdad que no lo aconsejo. Nada. Nada. Mucha mentira. Mucha mentira y mucho bla, 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 pero después a la hora de la verdad no quería nada. Mucho lirili. Sí. Y poco lirili. Bueno, has ido al programa, cosa que tiene muy buen gusto, Paco. Un día viste a Paqui en el programa y la llamaste. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo la viste? Pues, ¿qué te gustó para llamarla? La vi y me gustó ya. Porque la verdad yo no escuché la historia de ella, no la escuché. Ni la escuchaste, fíjate. No. Y la vi y me gustó. Pues. Y entonces pues llamé. Dice, yo me fui para la... Sin ilusión ninguna. La llamé y digo, pues no me van a llamar y no, esto no va a salir. Igual pero que, bueno, lo querías que intentar. Todo. Exactamente. Lo querías digo, pero por intentarlo no perdamos nada. Claro. Creo que, dice, incluso me fui a la cochera de casa, que era donde más cobertura sí, había, esa verdad buscando... Que sí. Al colgar, cogí la bicicleta y salí de casa para despejarme. ¿Por qué? No. Bueno, yo creí que era porque te habías puesto nervioso. No, tampoco, no, porque no había hablado ni nada. Me ofrecieron de hablar en directo y le dije, no, porque es por lo mismo, porque es muy cortado. Me da vergüenza, no quiero en directo. Bueno, pasaba el tiempo y perdiste la ilusión. Sí, porque digo, esto es como todo lo demás. No van a llamar y... ¿Cuánto tardó en devolverte la llamada? Pues, que si no mal recuerdo, un mes y medio, por ahí. ¿Cuando te llamó, tú te acordabas de ella, Paco? La verdad que no. Hasta que no me dijo, soy Paqui del programa, no... Dice, pero cuando me dijo ya... Sí, cuando me dijo, soy del programa, no sé. Ya el corazoncito a ti te dio un vuelco. Me entró un nerviosismo que no sé lo que... Al principio estabas tú en el camión, creo que no pudiste atender bien la llamada. Sí. Pero ya después estuviste charlando. Y ya sí, desde ese momento no paraste de hablar, no, Paco. No, la verdad que no. No paraste de hablar, incluso... creo que podemos decir que ha sido hasta compañera del trabajo. Sí. O acompañante. Sí, la verdad que sí. No venía conmigo en el camión, pero me llamaba por teléfono y íbamos hablando con el mano libre del teléfono. Así se... Y la verdad... Se hacen las horas ahí más. Hablando, ahí solo, nada más escuchando la radio, la monotonía nada más, desde el ruido del camión, variaba bastante. Le quita muchas horas de sueño. Bueno, después de tantas conversaciones, llegó la primera cita... ¿Qué pasó? Primera impresión. ¿Tu corazón cómo lo tenías? Pues igual que cuando la primera vez que me llamó. ¿Te escapabas del trabajo para verla? Sí, en la hora de cuando tenía descanso y eso, pues aprovechaba y en vez de descansar en otro lado, pues descansaba allí. ¿No te has jubilado todavía del camión? No, deseando? La verdad que no estoy deseando, pero no me he jubilado. Deseando tener más tiempo ahí. Para poder disfrutar un poquito más con Paqui. 11 años juntos, estáis muy a gustito, muy bien. Oye, y yo quiero ver cómo van los preparativos de la boda. Pero yo, mira, te voy a dejar ya esto para que te lo vayas poniendo. Aquí te lo dejo dentro, ya sabes, ¿vale? Ahí, para que salgas estupendamente. Y voy a ver si Juan lo tiene todo listo, que es que no me fío de él, ¿sabes? A ver dónde me la verdad, pongo. Ahora te lo pongo ahí en el ojal, no te preocupes. Te lo coloca Sara. Vamos a ver si Juan es de fiar. Gracias, Raúl. Juan, ¿qué? ¿Lo tienes todo listo? Bueno, estoy montando aquí un cirio. ¿Como siempre? Claro, como siempre. Le estoy dando aquí para que tenga... ¿Sabes qué pasa, Juan? Está todo preparado. A ver, todo. Mira, yo también tengo aquí el alzacuello, que esto es lo más importante. Pero, ¿sabes qué? ¡Ay, qué calambre me ha dado esto! Cómete un grillo que se te quita. ¿Sabes qué te digo? No vayas de chulita, vámonos a publicidad. Que te falta lo más importante, los novios. Joder, ¿te fijas en todos los detalles? Pues ahora, después de la publicidad... Ah, vale, ¿verdad? ¿Qué hora quieres? 9 minutos quedan para las 6, público. Y vosotras ahí tan tranquilas, ¿no? Os da todo igual, la verdad, de verdad. ¿Os da igual que haya una boda y no estén los novios? Claro, que, normal, porque se les echa de él. Menos. Público en pie, por favor. Recibamos al hombre que viene a unirse con Paqui para llevarla en camión al infinito y más allá. Locamente, a día.
Paco. Guapísimo. Vené como un pincel. Falta la novia. Muñequito. Salvo que sea novia a la fuga. Que entonces... Vigila tú al novio, Eva, que voy a asomar a ver si está. Un momentito, ¿eh? A ver. ¿Está preparada o no? Pero ¿por qué no me avisáis? ¿Qué? Está desnuda. No, eso no va puesto así, eso va por dentro. Juan. Oye, no te lo vas a creer el papel que me han dado. ¿Qué papel? ¿Qué pone? No sé si se va a poder leer, pero... Pues léelo tú, por favor. Pone ya estoy lista. Pues por favor, sácala. De verdad, y con la mano la entrada. Que irradia el amor. Sigue atrás un novio más. Y quiero oír sus corazones. Ahora al morir mis ilusiones. ¿Cómo bailan los dos? Muñequito de la carpa. Pues vas muy bien, ¿eh? Ya está. ¿Cómo ¿Estás un poco emocionado, me lo parece? ¿Sí? Déjala, déjala. Ya está. Público, un respeto porque es muy humano. La novia sabe que en una boda lo que se le viene encima. Eso... Y tienes que llorar, tienes que llorar. No, porque... es que hoy Paqui está cumpliendo uno de sus sueños. ¿Verdad, Paqui? Bueno, el sueño de ir vestida de novia. Sí. Sé lo que sientes porque es mi sueño también, ir vestida de novia. Pues ahora después te lo pones tú, Juan. Bueno, Paco, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves? Divina, ¿no? Pues ya ves. Bueno, en breve vamos a comenzar la ceremonia, pero queremos saber más de vuestra historia. Por ejemplo, las primeras citas, ¿qué tal? ¿Se pasa vergüenza, miedo, inquietud? ¿Cómo son? Sí, pasa Paco. Un poco de vergüenza, la verdad. ¿No tienes pinta de camionero? Pero no. ¿Verdad que no? No. A mí me dicen que eres el que arregla las planchas en la tienda de electrodomésticos y me cuadra también. ¿Verdad que sí? Mira, Eva, es que estas cosas no las puedo decir. Muchas cosas me las salto, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque he comido saltamontes. ¿Te ha gustado mono. Eso, no? ¿En qué mano lo tengo? Y un mono, por favor. ¿En qué mano lo tengo? No te rías, Antonio. Claro, me están riendo... Los compañeros se están riendo, de eso verdad. Eso está muy mal, peor, no me digas las gracias. Soy lo peor. Público, bueno, aquí ver. También os digo, yo creo que hay muy poca vergüenza. ¿Por qué? Porque en la segunda cita, diré lo que hicisteis. No, hombre, en la primera cita estuvo muy cortado. No me cogió ni la mano ni nada. Y ya la segunda cita, pues ya me cogió la mano. ¡En la segunda cita le cogió la mano! Le cogió la mano y después de la mano que vino. Oye, Eva, ¿tienes que preguntar esto? Sí, lo tengo que preguntar. ¿El beso? No, ¿el sin beso? Detalles. ¿El beso? ¿El beso, Juan? El beso. Ah, qué susto. Voy a preguntar al público, ¿dónde le dio el primer beso? ¡En la boca! Estáis muy necesitadas las de Huelva, ¿eh? ¡Que fue en el coche! ¿En el coche? En el coche. Bueno. El caso es que la primera noche juntos... Había la fiesta de la Inmaculada, allí que se celebra... Sí, echarle la culpa a la fiesta. Sí. Y venía a cantar la húngara. A mí me gusta mucho la húngara, y entonces fuimos a ver el concierto de la húngara. Vale, una vez que canta la húngara tenéis que acostaros, es que no queda... No, terminó tarde. No cualquier excusa es buena. Terminó tarde, nos iba a ir para la Alameda, no, que está muy lejos. No, porque un camionero no tiene costumbre de conducir. Sí, no estaba acostumbrado a conducir, no. Y ya la, larito. Bueno, el caso es que... Fue la primera... ¿Cómo es la convivencia? Muy bien. La convivencia, la verdad que muy bien. Hombre, tenemos nuestras cosillas ya, pero porque estamos a tira y afloja cuando está allí. Venga, ¿a quién hace la comida? ¿A quién le toca hacer la comida? ¿A quién le toca...? Y siempre le toca hacer la comida. O sea, que os repartís... ¿Cocina?
Por mucho que digo que no, es que sí. ¿Vamos a la boda o qué? Vamos a la boda ya, venga, ¿no? Vamos favor, a la boda, Juan. Venga, vamos, público, venga, a la boda. Vamos allí. El alzacuello, que si no, no eres el padre Pérez. Espérate, porque hoy es 12, 11 de septiembre. 12. 12, 12. 12. Ah, aquí está. ¿Qué? 12. Aquí. Ay. ¿Ya me has puesto el alzacuello? Sí, ya. Querido público. El alzacuello. Queridos hermanos. Ay, se te va, Juan. Se me va. Estamos aquí reunidos para bendecir con los poderes que me da el Canal Sur, que se compraron en los chinos, la unión de esta pareja. ¡Paqui! ¡Ahí, Juan! Por Dios. Me gusta casar con energía, hermanas. ¿Recibes como compañero para toda la vida a Paco, teniendo en cuenta que antes no sabía, pero ya sí sabe freír huevos? Sí, quiero. Paco, ¿quieres a Paqui montada en tráiler, camión, R5, Panda o Vespino? Sí, quiero. Ha llegado el momento público de ponerse en pie, porque es el momento Coto Doñana. El momento del anillamiento. A ver, cada uno coge la contraria. Tú coges la suya, la reconocéis. La sí, más claro, grande, lo más grande la de. Sí, la, la. Pues tú coges la grande y tú coges la chica de ella. Para ahora mismo, para ahora mismo. Bueno, tengo que hacer esta pregunta porque es mi obligación. Ante los ojos de nuestros queridísimos telespectadores, si hay alguien que se opone, que hable ahora o calle para siempre. Que no hagas esa pregunta nunca, Juan, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque puede haber gente que se oponga. Claro. ¿Es mejor callarse? Sí, claro. Bueno, quiero que sepan que he hablado con ellos, están todos invitados y el menú tendrá saltamontes de primero. ¿Vale? Compañero, ¿os habéis anillado? No, es que te tenemos que decir las palabras mágicas. Sí, abracadabra. Ponle el anillo aquí, antes de que la puerta se abra. Compañero y compañera de la tarde, contigo se acaba mi soledad. Ahí quedan anillados estas criaturas, que son ibéricas. Y que sean, oye, el beso, pueden besarse, son novios ya, que es compañero y compañera. Oye, pues, fuera de broma, enhorabuena. Me parece un recuerdo. Y gracias por ama, porque la verdad es que hace una labor maravillosa. Vas vestida como tú querías, la has acompañado aquí. Esto sabemos que es una ceremonia que te salva la paga, por tanto, disfrutémosla todos. Nunca me has dicho. Pero, oye, gracias por venir. Os deseamos a los dos que han venido por primera vez una historia de amor. La mitad de parecida sería un éxito total. Muchísimas gracias. ¡Huelva, gracias! Gracias. Bueno, gracias, Huelva. ¿Te vas a dejar? ¿Cómo? No puedo dejarme el alzacuellos porque ahora ya entramos en una ceremonia completamente civil, que ¿cuál es? Recibir a Modesto Barragán. Modesto. Muy buenas tardes, Juan. Me estaban diciendo los del equipo que ante tanta boda oficiada, Andalucía Directo podría sumarse a hacer el reportaje del convite. Pues oye, no me parece mala idea. Mándame gente. Hoy el menú si incluye, saltamontes. Saltamontes, si quieres. Que sepas ¿saltamontes? Que... ¿Saltamontes? Sí, porque lo querían muy ligero. ¿Tú serías capaz de comer tus saltamontes, Modesto? Porque Juan y medio se ha comido una hace no, un rato. No, no, ya te... Sí, sí, se lo ha comido. Yo no, no, Juan, pero si es capaz de cualquier cosa, si me lo creo de él, absolutamente todo. Claro. Sí. Yo no, yo no. Es que yo tú los todavía bichitos tienes... que me como son los de Huelva. Yo también. ¡Qué tonto! Esos bichitos sí me gustan a mí. Bueno, pues nada, que sea un matrimonio feliz, bien avenido y que dure para siempre. ¿Eh? Eso esperamos. Y mucha salud para criarlo, si es que hay que criarlo. Muchas gracias, Modesto. Buenas gracias, tardes. Gracias, hasta mañana, Modesto. Hasta luego.